Entonces, vamos a reanudar la grabación. Y como les comenté, no nos vemos hace ya un tiempo. Y por lo mismo voy a hacer un resumen, obviamente en menos de 10 minutos. Pero antes de eso, les comento la evaluación, ¿eh? La evaluación que se va a desarrollar, que creo que puede ser en unas 3 semanas más, se lo voy a informar una vez que me ponga de acuerdo con el profesor de la parte de taller, con el profesor Andrés. Pero independiente cuando sea, el certamen propiamente tal se va a dividir en dos partes. Un 50% va a ser un certamen asociado a un trabajo individual, una evaluación individual, con conceptos, con todo esto se va a hacer en el aula, vas a ver de inmediato su nota, con arrastrar una figura, arrastrar una palabra, todo va a estar asociado a lo que vimos de gestión de activos y ahora lo que vamos a ver en gestión de mantenimiento y también algunos indicadores. Y el otro 50% de este certamen, que va a equivaler a la primera nota, al primer certamen, va a ser un trabajo grupal. Un trabajo grupal. Espérenme, dejé hacer pasar a dos compañeros. Ahí está. Un trabajo grupal que le voy a entregar unos tres ejercicios. Van a ser unos tres o cuatro ejercicios en donde lo tienen que desarrollar. Estoy analizando si este trabajo grupal va a ser en pareja o en trío. Ahí dependiendo, lo complejo que yo vea este trabajo, voy a tomar la decisión de que sean pareja o en trío, para que aprendan a trabajar también en equipo, que es importante. Y posteriormente se evaluará y la nota final con que usted va a estar al primer certamen va a ser el promedio, obviamente, de estas dos. Ese trabajo en pareja o en trío, yo voy a tomar el Zoom y los voy a dividir de forma automática, o sea, al azar, y usted puede tocar con cualquier compañero, ¿eh? Entonces, va a tener que tener claro que le puede tocar en cualquier grupo y por lo mismo tiene que estar muy preparado para que esté atenta o atento a que tiene que desempeñarse de buena manera y con lo que vamos a hacer ese día. Ya, entonces, si hay alguna duda, me la indican, obviamente, sin problema. Ese día, ahí me ayudan ustedes ahora, por favor, también, indicándome hasta dónde llegamos. Yo recuerdo haber visto los videos de ambos paralelos el día de ayer, pero ahí ya se me perdió en dónde había quedado con ustedes. Obviamente esto lo vimos, hicimos una explicación de cómo nos veían desde el mundo, por así decirlo, ¿ya? La gente común, cómo veía al área de mantenimiento, un área que normalmente para el común de las personas, ¿ya? Es un mal necesario, ¿ya? Porque cuando las cosas están con falla, se acuerdan de nosotros, ¿no? Pero las cosas se están funcionando bien, nadie se acuerda de nosotros. También hicimos una comparación de que muchas empresas están asociadas a un trabajo solamente de actividades correctivas, que no está malo, pero estaría malo si es que no han calculado, ¿no? No han hecho una evaluación de costo indicando que es la mejor opción, ¿no? Eso hoy día también lo vamos a analizar. Estuvimos viendo definiciones de mantenimiento. Estuvimos viendo lo que nos indica la ISO 14224. Hoy día también vamos a tomar a parte de esta ISO 14224. Reconocimos
el libro de John Mowbray, ¿ya? El RCM2, ¿ya? Da definiciones de lo que es el mantenimiento y también da definiciones del mantenimiento centrado en la confiabilidad, ¿ya? Entonces, ojo acá que yo voy a hablar mucho de la función principal, ¿ya? Las fallas funcionales, y eso se los voy a ir explicando paulatinamente para que cuando después del certamen, dos o tres clases más después del certamen, nos vamos a enfocar bastante en lo que es el mantenimiento centrado en la confiabilidad. ¿Okay? Y ahí vamos a hablar de las siete preguntas básicas que tiene el RCM, etc. ¿Ya? El clásico, la clásica metodología que usa el RCM, y hoy en día también hay algunas líneas, ¿ya? De trabajo del RCM que ustedes lo pueden encontrar, por ejemplo, RCM más, ¿ya? También muy utilizado por alguna empresa, ¿ya? Pero finalmente, muchachos, esto viene una organización, se juntan un par de profesionales, un par de académicos, hacen unos pequeños cambios, ¿ya? A lo que es el RCM clásico y lo venden, ¿ya? A muy buen precio y se vende como lo último de lo último del mantenimiento, diciendo que la base del RCM y el RCM está ahí, ¿ya? Ahí no hay problema, ¿ya? Estoy hablando de la historia, ¿ya? También hablamos de la historia de las cuatro generaciones y la última generación que yo le digo que aquí no está, que creo yo que tendría que estar, que es la gestión del activo, ¿ya? Y ya a partir del 2014 contamos con esta gestión de activo mediante una ISO, ¿ya? Trabajo de hoy día, ¿ya? El trabajo de hoy día se va a dividir en dos partes. Va a haber una etapa, ¿ya? Donde usted me va a señalar, ¿no? ¿Cuál es el proceso productivo que tiene su empresa? ¿No? Su proceso productivo que tiene la empresa lo vamos a tener que detallar, ¿no? Lo vamos a detallar, lo vamos a explicar y ustedes me van a decir, mire, profesor, mi empresa viene aquí la materia prima, pasa por el equipo 1. Luego pasa por el equipo 2, luego pasa por el equipo 3-1 o 3-2. Este equipo está en paralelo. Si falla este, aparece este. ¿Ah? Y al revés. ¿Ah? Este es el principal y en caso de que falle este, entra este. ¿Mm? Y finalmente termina este proceso con un equipo 4, ¿ah? Que entrega el producto. Que entrega el producto final. Usted me va a hacer este mapeo de proceso. Este mapeo de proceso. ¿Ya? Usted dirá, ¿con qué fin? ¿Ya? Con el fin de que el día jueves, por ejemplo, nosotros vamos a conocer y vamos a reconocer algunos indicadores de mantenimiento como la disponibilidad. ¿Ya? Dice, ah, profesor, mi disponibilidad del equipo 1. El 90%, la disponibilidad del equipo 2 es un 94%, la disponibilidad del equipo 3-1, es de un 62% y del equipo 3-2 es de un 40% y de este, del E4, es un 96%. Entonces, yo quiero saber. Más que la disponibilidad de cada elemento, quiero saber cuál es la disponibilidad del sistema total, en su totalidad, ¿ya? La disponibilidad del proceso completo. Y por lo mismo, esto se llama disponibilidad de sistema, ¿ya? Si yo voy juntando todos los sistemas, ¿cuál sería entonces la disponibilidad que me entrega este proceso? Si este proceso me dice que la disponibilidad es de un 75%. Ojo, alguien puede decir, profe, eso es bueno, es malo, va a depender,
pero dependiente, yo creo que es bastante bajo. ¿Por qué? Porque si tuviésemos los 12 meses de trabajo, anuales que tendría su empresa, significa que su equipo estaría detenido 3 meses solamente por fallas, debido a que no está disponible. Entonces, no deja de ser un valor muy bajo esta disponibilidad. Si fuese un 95, ahí sí, ahí vale la pena y estoy produciendo bastante bien. Entonces, nos vamos a enfocar en calcular esta disponibilidad del sistema. Y obviamente, pudiendo hacer algunos cálculos, que también lo vamos a ver, eso lo van a ver conmigo, cómo evaluar económicamente si vale la pena dejar un equipo aquí en stand-by. ¿Ya? ¿Vale la pena económicamente dejar el equipo en stand-by? Y alguien me podría decir, sí, pues profesor, va a valer la pena porque en caso de que falle este, va a entrar este. Y yo le voy a decir, no es tan fácil, no es tan trivial, porque tú tienes que tener claro cuál es el costo que te lleva la inversión de este equipo. ¿Cuál sería el costo que me lleva a instalar? ¿Cuál es el costo de mantener este equipo ahí? Porque no es un equipo que yo lo tengo que dejar ahí ya pagado y no, tengo que hacerle igual alguna actividad sencilla de mantenimiento, alguna lubricación, alguna, por último, una inspección. Por último, va a estar enchufado ahí, gastando la energía mínima, pero va a estar ahí. ¿No? Va a estar ahí. Entonces, esa inversión, esa capacitación que requiero hacer a los trabajadores que van a tomar este equipo, tiene un costo. Y ahí voy a decir, mira, si usted instala este equipo, la disponibilidad del sistema total va a aumentar en vez de un 95, va a aumentar a un 95,15%. O sea, profesor, solo aumentó en un 0,15% la disponibilidad de todo el sistema. Correcto. ¿Y cuánto gastaste? Oh, profe, esto me salió 80 millones de pesos. ¿Y cuánto equivale 1% de disponibilidad, no sé, pues de forma diaria? Y ahí tú vas a decir, mire, 1% de disponibilidad, si yo aumento en 1% la disponibilidad de mi proceso, eso me equivale en hora, bla, 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 pero si lo llamo a Luca, equivale por hora o por día, y vamos a tener que ver los diferentes casos. Por hora me genera 9.500 pesos. 9.500 pesos. Eso es lo que me genera 1% de disponibilidad por día. Y ahí usted me dice, profesor, ¿sabe qué? El proyecto tendría que tener unos 8.000 días, como para llegar a que esto sea factible. Y 8.000 días son varias décadas por ahí. Entonces, dejé salir de la duda. Entré en la duda de cuántos son 8.000 días dividido por 300. Serían 21 días. Es un riesgo muy alto. Ya no valdría la pena invertir ahí. Ahora, si alguien me dice, profe, usted se equivocó, esto es por hora. Ah, ya, ahí es otra cosa. Profe, usted se equivocó, no aumenta en 0,15%, aumenta en un 9,15%. Bueno, ese trabajo lo vamos a desarrollar, ¿ya? Antes de continuar, vamos a darle la palabra a un compañero que me levantó la mano aquí. Francisco, su duda. Una consulta. Dígame. En este caso, nosotros si sacamos si fuera por día o por hora, todo va a depender de cuánto se demora en hacer el mantenimiento, me imagino, la máquina, ¿cierto? ¿O tiene otros puntos que le pueden influir en eso? Depende muchas cosas. Depende, por ejemplo, el tiempo que va a tener de reparación. Va a depender, si
Para la disponibilidad, lo que prima es el tiempo operativo y el tiempo fuera de servicio. Con esos dos valores yo voy a obtener la disponibilidad. Pero para entrar a todo el sistema, yo tengo que ver cómo están conectados estos sistemas, cómo es el mapeo del proceso de tu proceso industrial, ¿ya? Y por lo mismo tenemos que establecer eso. Quizá en el grupo de ustedes, alguno va a decir, oye, hagámoslo en mi empresa. Tu empresa no nos sirve mucho porque es una empresa de transporte, de logística, y son muchos camiones. Sí, podríamos sacar la disponibilidad, claramente, pero prefiero una empresa que tenga un proceso así, más continuo, como esto, ¿ya? Para que sea, de alguna manera, el trabajo que vamos a desarrollar sea más evidente cómo se van calculando. ¿Por qué? Porque, mire, esto no existía, recuerde. Usted va a tener que tomar toda esta información, ¿ah? Va a tener que tomar toda esta información, y antes de hacer el cálculo de la disponibilidad del sistema, ¿ya? Antes de hacer el cálculo de la disponibilidad del sistema, usted va a tener que decir, ah, primero tengo que trabajar en bloques, ¿ah? En grandes bloques. El primer bloque va a ser este. Primero tengo que resolver ese bloque porque están en paralelo. Posteriormente me quedaría un bloque acá, otro bloque acá, otro bloque acá. ¿Qué tengo? Un sistema en serie, ¿ah? Y ahí yo tengo ecuaciones que me permiten calcular cuál es la disponibilidad de un sistema en paralelo, cuál es la ecuación que me permite calcular la disponibilidad de un sistema en serie, ¿ah? Y eso lo vamos a ir viendo a medida que vamos avanzando, ¿ah? Entonces, el día de hoy me van a explicar ese proceso, y al final de la clase me van a hacer un trabajo de seleccionar uno de estos equipos, ¿ya? Y hacer un trabajo asociado a la identificación de los niveles de intervención que va a tener su equipo. Por dos metodologías, ¿ya? Por dos normas específicamente. Esa selección del equipo que usted me va a hacer no va a ser nada más ni nada menos que al tanteo. Es decir, profe, yo quiero hacer de esto. Listo, nada más. Próximamente, en unas 3 clases más, vamos a desarrollar algunos procesos de análisis de criticidad, ¿eh? En donde vamos a tener una matriz o vamos a generar una dispersión logarítmica para seleccionar los equipos más críticos, ¿ya? Pero hoy día, así nomás, al que usted tenga más información. Igual le quería preguntar, profe, ¿qué pasa si nosotros, por ejemplo, no contamos con la información necesaria de la disponibilidad, en este caso, de los equipos? En primera instancia la vamos a suponer. Y el segundo paso es que usted ya tiene que empezar a generar estas bases de datos. Estas bases de datos. ¿Ya? Y profe, ¿podríamos cambiar la empresa si fuera necesario de la que usamos en el último trabajo? Totalmente. 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 Gracias, profe. Muchachos, yo no sé si a ustedes les mostré, pero deme 2 segundos, voy a buscar aquí. Acá la tengo, que es una pequeña planilla, ¿no? Que la tengo por aquí, ¿no? Esta planilla yo la he presentado en alguna ocasión, ¿ya? Y probablemente algunos se recuerdan de ella, ¿no? Esta planilla es una planilla que me permite a mí tener algunos datos, ¿ya? Sencillo de rescatar. Entonces, en esta planilla nosotros vamos a ir dejando tiempos operativos y tiempos fuera de servicio, ¿ya? En los tiempos operativos, por ejemplo, usted puede poner, mira, el equipo lo compramos, ¿eh? El equipo estuvo funcionando sin ninguna falla por 135 horas. Luego falló y la reparación duró 8 horas.
Posteriormente, después de esa reparación, ese tiempo fuera de servicio, ¿ya? Ojo que ese tiempo de reparación es el tiempo de una falla, ¿eh? Y eso equivale al tiempo de diagnóstico, a los retrasos logísticos, al tiempo propiamente tal de la intervención y a la puesta en marcha, ¿eh? Conlleva todo ese tiempo. Posteriormente estuvo trabajando por 165 horas y volvió a fallar. Esa falla demoró 10 horas, luego estuvo por 146 horas, la reparación duró 7 horas, y aquí usted podría ya empezar a generar esta información. Esto le va a servir para un próximo trabajo, para que cuando desarrolle su trabajo final, ya tenga algunos valores históricos y no tenga que decirle a los profesores, no, es que finalmente yo no alcancé a tomar datos porque me pilló muy encima. Yo esto se lo voy a dejar en el sistema, esta planilla, para que lo recuerde. Aparte, igual estoy, yo comenté, ¿eh?, que con unos alumnos generamos una nueva planilla, yo creo que esa le voy a subir, ¿eh? Generar un software para estos indicadores de mantenimiento. Mediante Visual Basic lo desarrollamos, ¿eh? Después el equipo estuvo funcionando por 213 horas. Estoy solamente inventando datos, muchachos, por si acaso. Aquí tuvo un desajuste el equipo. Y aquí creo que también se den cuenta del beta. Aquí se da cuenta. El beta va variando a medida que yo vaya generando información y datos. Va variando el beta. El beta siempre va a variar. Pero a medida que yo tenga mayor cantidad de datos, el beta cada vez se va a hacer más estable, ¿no? Y el beta, yo no lo recuerdo si lo vimos. No alcanzamos a ver ese día en clase, ¿no? Pero me indica en qué zona de mi curva de la bañera me puedo encontrar. Si estoy en mi zona de rodaje, en la zona de vida útil o de madurez, ¿ya? Y si estoy en la zona, ¿ya?, de envejecimiento o desgaste, ¿ya? Es muy importante conocer ese valor, ¿ya? Y aquí te lo va dando. Trabajo los muchachos que estamos desarrollando también lo calculan, ¿eh? Solo que tenemos que arreglarlo para que quede visible, ¿eh? 176. Ya, ¿cuántos datos llevo ahí? Llevo 16 eventos. Muy poco, obviamente, muy poco, pero ya que es solamente un ejemplo, mire. Profe, dígame. ¿Cuántos son los datos que uno debería tener como para que empiece a ser confiable los datos? Mira, tal como lo conversamos hace unas primeras clases, no fue con el otro paralelo, un buen rango de valores, más que la cantidad de datos de evento, el periodo, un año, para mí sería muy recomendable un año, porque de esa manera tú tienes toda la información de lo que puede pasar tu equipo por los diferentes cambios climáticos, ¿no? Porque si tu equipo es de terreno, se va a ver muy afectado en invierno, o otro equipo se ve muy afectado en verano, ¿no? Entonces, es bueno tener toda esta gama de eventos extra que, de alguna manera, generan fallas a tu equipo. Porque si tú dices, no voy a tomar solamente 4 meses, y justamente toman los meses, entre paréntesis, más bonitos, ¿eh?, en donde hay un clima perfecto, no hay alzas de temperatura, todo se bordea entre los 15 grados como mínima y 30 grados como máxima, o un poquito menos, pero sin lluvias, sin que se vea afectado el equipo, pero ya vas a tomar datos en donde tu equipo prácticamente va a tener una disponibilidad o una confiabilidad muy alta, siendo que en la realidad
tú de alguna manera se llama censura de datos. Yo al hacer eso estoy censurando datos importantes, ¿ya? Que son parte de todo un contexto operacional que tenemos que darle a nuestro equipo, ¿ya? Entonces, mi recomendación, un año. Entonces, ya que les voy a subir esta data, este Excel, usted podría empezar a llenar con información esto para tener ya el próximo año una buena cantidad de datos, ¿ya? Y datos reales, no inventados, no inventando la última hora, convenciendo al jefe, a su profesor guía de que eran datos reales, sino que está todo ahí con datos. Aquí están los papelitos, profesor, cuando se detuvo el equipo, etc. La beta en este instante es igual a 1. Significa que está totalmente en vida útil. Pero ¿qué pasa si yo digo, ya después el tiempo operativo fue de 79? Aumenta nuevamente nuestro beta, ¿eh? Pero va a llegar un momento, como les dije, que el beta no va a sufrir tantos cambios porque ya se empiezan a asumir ya los valores de nuestro equipo, ¿eh? Como más constante. Y el último valor, para llegar a los 20, cerrar en 20, ¿eh? 207 horas, ¿eh? Y la reparación duró 12 horas, ¿eh? Y acá también yo puedo poner algunos tipos de falla. Fractura, eje, ¿eh? Falla eléctrica. Fuga, aceite. No, rotura. Rotura, manguera, ¿ya? Nuevamente una falla eléctrica. Rotura, rodamiento. Y así uno empieza a generar todo este listado, ¿ya? Y también nos va a entregar un grafiquito, ¿ya? Torta, asociado a la cantidad de fallas. Porque usted también, en esta papeleta que podría hacer para tomar esta información de su equipo, podría indicarle que el viejito te indique si fue una falla eléctrica, si fue una falla mecánica, si fue una falla hidráulica, y más adelante te vas a dar cuenta por qué la importancia de conocer esto. Porque así tu enfoque va direccionado a el 2080. ¿Qué es el 2080? Pareto lo dijo. Pareto, ¿ya? Habló del 80-20. ¿No? Específicamente Pareto habló del 80-20 asociado a las riquezas que habían en un país, ¿no? Pareto era un economista, ¿no? Pareto era un economista y dijo que el 80% de toda la riqueza de la ciudad de Milán, ¿no?, correspondía al 20% de las familias de Milán. Solamente el 20% de la familia de Milán tenía el 80% de la riqueza, ¿ya? Algo que todavía sigue siendo muy parecido y no ha cambiado, ¿ya? Es más, se ha visto mayor la diferencia. Pero llega un momento en que Yurán, que también lo vamos a analizar el día de hoy, Yurán dijo, oye, este gráfico también nos sirve bastante para los equipos y los componentes de un equipo. Y él dijo que el 80% de las fallas, el 80% de las fallas, ¿vale?, se debían al 20% de los componentes constituyentes de un equipo. O sea, si mi equipo, ¿ah?, si mi activo, cuento todos los componentes que tiene y cuento que son 200, ¿ah?, 200, el 20% de 200 son 40, ¿ah? 40 componentes me llevan el 80% de todas las fallas presentes en el equipo. Entonces Pareto te dice, oye, preocupos. Yurán, pero mantuvo el nombre Pareto, preocúpate de estas 20,
estos 40 componentes que equivalen a tu 20% de componentes que están generando el 80% de falla. Entonces, si nosotros vamos conociendo eso, usted va a saber cuál es su 80-20, ¿sí? Y va a poder generar un trabajo más inteligente, porque usted se va a dar cuenta que con menor esfuerzo va a generar mayores ganancias. ¿Por qué? Porque no se va a concentrar en todos los componentes, ¿sí? Van a haber componentes que han fallado dos veces. ¿Para qué preocuparme de eso? Voy a preocupar de este que tiene más fallas repetitivas y a este le voy a hacer un análisis causa-raíz. Voy a gastar tiempo en desarrollar el trabajo en esto, ¿sí? Entonces, esta planillita. No, demasiado chica. Ahí. Acá. Más abajo me dice, tururú, recuerden el beta, me dice que puedo medir la confiabilidad, puedo medir la disponibilidad o la mantenibilidad. El RAM, muy utilizado en ingeniería en mantenimiento, por las iniciales de cada una de ellas en inglés, la confiabilidad, R más. Cuando usted vea confiabilidad, le van a decir que esto es así. Así se describe la confiabilidad. La disponibilidad y la mantenibilidad. La confiabilidad, un numerito con un porcentaje. La disponibilidad, un numerito con un porcentaje. La mantenibilidad, un numerito con un porcentaje. El tiempo, tanto para la confiabilidad y la mantenibilidad, es vital. Es vital que nosotros mantengamos este valor y preguntemos por este valor. Yo voy a preguntar cuál es la confiabilidad de que mi equipo esté operativo en un tiempo determinado. ¿Cuál es el tiempo determinado que quiero saber? 50 horas. ¿Cuál es la disponibilidad? La confiabilidad a las 50 horas de operación de mi equipo, un 90%. O sea, tengo un 90% de probabilidad de que mi equipo siga operativo a las 50 horas de uso. Bastante alto. Profe, ¿Sí? el lambda que aparece abajo del beta, ¿para qué sería? En lambda es la tasa de falla. En la tasa de falla, cuando vimos la curva de la bañera, cuando vimos la curva de la bañera, vimos que estaba el tiempo y que estaba lambda. Lambda es la cantidad de falla en unidad de tiempo. Y eso me permite, por ejemplo, calcular la confiabilidad, porque la ecuación de la confiabilidad es Euler elevado a menos lambda por t en caso de que mi beta sea igual a 1 o que esté dentro de ciertos valores que está entre 0,95 a 1,05, puedo utilizar esta ecuación. Y si tengo un beta diferente a esos rangos, tengo que usar otra ecuación, ¿ya? Pero este me sirve mucho como para la primera etapa que vamos a desarrollar nosotros, que va a ser un cálculo más teórico, ¿ya? Después vamos a incorporar los otros valores a nuestro ejercicio, que es el beta, el gamma, por ejemplo, también se utiliza el gamma. Y siempre vamos a estar utilizando Weibull, la distribución de Weibull. Entonces, en esta planillita, usted se va aquí donde dice confiabilidad y aprieta. Y debería llevarnos a la curva de confiabilidad. Una curva que nos indica que si yo pregunto cuál es la confiabilidad de mi equipo a las 50 horas, a las 50 horas, prácticamente el 100%. Es más, yo puedo preguntar acá y digo, mire, dice evaluación de la confiabilidad, valor de la confiabilidad para un valor de T. Voy a poner 50. ¿Cuál es la confiabilidad? O sea, ¿cómo hago esta pregunta, muchachos? La pregunta que tenemos que hacer es, ¿cuál es la probabilidad
de que mi equipo esté operativo en un tiempo de 50 horas bajo ciertas condiciones dadas. La probabilidad de que mi equipo esté operativo las 50 horas es un 99,36%, o sea, muy, muy alto. Muy, muy alto. Alguien puede decir, profe, ¿y si yo pregunto ahora por las 100 horas, disminuye o aumenta la confiabilidad? Va a disminuir porque mientras más me aleje del cero, cuando yo pregunte el cero, vale, la probabilidad de que mi equipo esté operativo a la una hora de servicio es el 100%. Pero vale, la probabilidad de que mi equipo esté operativo a las 100 horas, obviamente va a ser menor que a las 50. El 90%. Entonces, ahí, por ejemplo, si las políticas de mantenimiento que tiene la empresa me indican, ojo, que hay que hacer la actividad de mantenimiento, cuando tu equipo tenga un 95% de confiabilidad. Si baja, estamos mal. Usted siempre me tiene que mantener esa confiabilidad. Entonces nosotros nos ponemos a buscar ese tiempo T. ¿Cuándo ocurre eso? ¿Cuándo ocurre eso? Y buscamos. Más o menos. ¿Profe? ¿Sí? ¿Qué pasa si falla como a las 5 horas? O cuando usted lo repara y falla a las 5 horas. ¿Ya? ¿Eso es que quedó malo, derechamente, o...? O sea, ¿no? tenemos que ver. Es que el caso es muy extraño que me dices tú, porque puede ser que haya fallado por un componente que no estaba dentro del programa de mantención. Imaginémonos que esté todo haciendo una mantención de las 200 horas programadas. Las 200 horas, tú sigues una pauta que está descrita, una serie de pautas de inspección y de algunos cambios. Está todo listo. Sale el equipo del taller y falló a las 8 horas de servicio. Alguien podría decir, la mantención estuvo mala. Pero no, busquemos qué componente falló. A lo mejor lo que falló acá fue un cilindro hidráulico. Hubo una fuga en un cilindro hidráulico y empezamos a buscar aquí. Y en la pauta de las 200 horas, en ninguna parte dice revisar el cilindro hidráulico, cambiar el cilindro hidráulico, hacer largo el cilindro hidráulico. ¿Ya? Es más, a lo mejor usted trajo este equipo a las 8 horas, el equipo se va, y a las 16 horas vuelve a fallar. Y ahora es una pana eléctrica. ¿Ya? Obviamente que esto nos tiene que llamar la atención, obviamente, y empezar a generar cuando desarrollamos alguna mantención, revisar otros componentes más. Y ese va a ser el aprendizaje que va a tener la empresa, ¿no? Para que cuando nosotros reparemos una falla, hayan 5 viejos atentos a esa reparación, pero que hayan 2 buscando otras posibles fallas en el equipo, ¿no? Esa es la idea. Entonces, muchachos, aquí encontré el 95% de confiabilidad a las 85 horas. Por ende, este equipo deberíamos generarle una actividad de mantenimiento cada 85 horas. Inspecciones, cambios, etc. Una inspección de vibraciones, lo que fuese. De tintas, no, demasiado, ¿no? Inspecciones visuales, alguna cámara termográfica, lo que tenga la empresa de alguna manera para buscar si es que se va a generar una posible falla. Porque por política está esto. Lubricaciones, limpieza, ¿ya? Todas las actividades que podemos asumir, ¿no? Ahora, si preguntamos la disponibilidad, nos vamos a la A, ¿no? Y aquí nos arroja que la disponibilidad del activo, ¿ya?, es un 95,56%. ¿Ah? Esa es la disponibilidad que tiene el activo
durante este periodo de observación. ¿Ya? Que el tiempo de observación está declarado justamente acá. Tiempo total de operación, 3.273 horas. Ahí está. Más las 150 horas, 152 horas que ha estado detenido. Entonces, ahí se hace la diferencia para calcular, ¿ya?, la disponibilidad. Y aquí, tal como les dije, este gráfico, ¿ya?, que indica los diferentes tipos de falla. Y la mantenibilidad, ¿ya?, que también nos va a tocar revisar, ¿ya? La mantenibilidad también es una probabilidad de reparar una falla en un tiempo determinado. Esto significa que si yo pregunto, oye, llegó un equipo en pana, ¿no?, hay que repararlo. Nosotros vemos, jefe, quedan 3 horas para el cambio de turno. Ya, ¿cuál es la probabilidad de que este turno me repare esta falla? Entonces, me voy acá. Y apreté otra cosa y me bajo. Me voy a devolver mejor. Me voy a devolver y vuelvo a entrar acá. Aquí. Voy a preguntar por las 3 horas. Mire la probabilidad de reparar esa falla en 3 horas. La probabilidad es de 1,45%. O sea, imposible que este turno sea capaz de reparar esta falla. Es más, va a ser hasta un riesgo que nosotros le digamos a este turno, quizá, obviamente hay que ver caso a caso, ¿eh?, va a ser un riesgo que le digamos a este turno que empiece a trabajar. Porque probablemente va a dejar pega a medio camino, estos viejitos están pensando más en irse a la ducha, a bañarse e irse a descansar, ¿eh?, sobre todo si le ha tocado un día pesado. Entonces, quizá es mejor, es más, puede provocarse un accidente, y ahí están los supervisores, los planners, los encargados de programación, de tomar la decisión si este turno, imaginemos que este es el turno A, entra o no a actuar acá. O le pedimos a estos viejos que preparen la intervención, que vayan a bodega, que hagan la búsqueda de todas las herramientas que vamos a utilizar, los insumos, que me preparen el equipo para adelantarle pega al turno B. Y el turno B, esto es una empresa que trabaja en turnos de 8 horas, ¿no? El turno B va a tener 8 horas para la reparación. Y preguntamos. ¿No? Entonces, pregunto por 8 horas ahora. Aquí donde sale T, yo pongo 8 horas y pongo Enter. Y estos viejos, así todo, tienen 56% de repararlo. Alguien puede decir, profe, ahí sí o sí va a tener que esperar el turno C, y el turno C lo va a tener que venir a finiquitar. Correcto. O alguien me puede decir, profe, y si lo deja en 10 horas, de que le ofrece una hora extra, veamos cómo quedaría ahí. 10 horas, un 87% de probabilidad de que sea reparado. Igual es bastante alto, pero es el juego que hay que estar desarrollando. A lo mejor alguien me dice, profe, usted se equivocó, esta empresa trabaja 12 horas, los turnos son de 12 horas. La probabilidad de reparar esta falla en 12 horas es un 98%. Y esto me sirve para poder gestionar mi quehacer. Profe, ¿qué porcentaje hay que buscar? Por ejemplo, antes había que al 95% de la probabilidad ya había que generar el plan. Ahora, con la probabilidad de repararlo, ¿qué porcentaje debería estar?
por sobre el 90? No, ese 95 yo te tampoco está declarado. Cada empresa toma las políticas. Esa era su recomendación. Sí, por ejemplo, y también, ojo, van a haber equipos que no nos conviene estar preocupados de la confiabilidad. Yo te pongo un caso. Si usted tiene una flota de 20 camiones y además tiene dos camiones en stand-by, a usted probablemente no le va a servir mucho mantener la confiabilidad, usted se va a preocupar más de la disponibilidad. Pero en caso de que usted ahora hable de un avión, yo del avión me voy a querer preocupar más que nada de la confiabilidad, porque yo me voy a subir a un avión y yo no quiero que ese avión tenga una falla en lo que dura el trayecto de mi vuelo. Me voy a tomar un vuelo de aquí a Punta Arenas. Deben ser unas 2 horas, 3 horas, si mal no recuerdo. ¿Ya? Yo voy a preguntar cuál es la confiabilidad de ese avión a las 3 horas. Obviamente no me lo van a decir, pero la gente que trabaja ahí ya la mantiene esa información. Veo que la confiabilidad, que la confiabilidad de ese avión a las 3 horas es de un 99,9%. Yo de inmediato me gustaría que ese avión me dé varios 9 más. O sea, me gustaría que fuese 99,99999. Podríamos agregar otro 9, ideal, por cierto. ¿Por qué? Porque acá tengo 1% de probabilidad de falla. Y muchachos, cuando estoy en un avión, una falla, no siempre, obviamente, y eso hay que tenerlo claro, no siempre esta falla me va a llevar a una falla catastrófica. Pero sí es preocupante. ¿Ah? Sí es preocupante, en cambio, si es que tuviese esto, 1, 2, 3, 4, hay por ciento de falla. O sea, aquí voy a tener la probabilidad de 1 en 100 vuelos, voy a tener la probabilidad de una falla. ¿Me significa que sea catastrófica? No, pero podría darse. En cambio, aquí voy a tener de cada 100.000, no, de cada 1 millón de viajes, voy a tener la probabilidad de que uno de esos tenga alguna falla. Entonces, es bueno ir reconociendo esa información. Por ejemplo, para un chancador primario, voy a estar bien atento de la confiabilidad y de la disponibilidad, sobre todo de ahí de la confiabilidad, para saber en qué momento voy a detener el equipo para intervenirlo y prepararlo de que nunca me falle. Yo no quiero que me falle, ¿no? Porque un equipo que es un cuello de botella de todo el proceso, si se detiene el chancador primario, se detiene todo para abajo. Por suerte también nosotros generamos ahí un stockpile en donde aprovecho de lo que estoy moliendo, siempre voy teniendo acá una reserva para el momento que tenga que hacer una mantención preventiva, porque una mantención correctiva se me podría escapar de las manos, ¿no? Una mantención correctiva, puedo pensar que va a durar 8 horas, pero podría durar 12, y finalmente eso me va a dejar sin material en mi proceso. En cambio, si yo digo, no, mejor lo voy a tener cada 2 días, por 2 horas, para hacerle todas las mantenciones, yo ya tengo stock que me va a estar alimentando el proceso, ¿ya? No es que tenga un equipo en stand-by, sino que tengo material, ¿ya?, para estar alimentando mi proceso. Por ejemplo, mi chancador primario, ¿ya?, de cono, ¿ya?, me genera 100 toneladas por hora. Estoy exagerando, o quizá no recuerdo bien los valores. Si hay un minero, me ayuda ahí con los valores, ¿ya? Pero el proceso productivo está diseñado para 90 toneladas por hora. ¿No? 90 toneladas por hora. ¿Y ese proceso de qué consta? Bueno, de cinta transportadora, de arnero, de un chancador secundario, de otro arnero, ¿no?,
de un molino, de dos molinos, de tambores de aglomerado, etc. Pero todos ellos tienen la capacidad de 90 toneladas. ¿Ah? Es más, quizás uno de ellos tenga la posibilidad de generar más de 90 toneladas por hora, pero como el proceso no lo puede alimentar más, él dice, bueno, mi máximo es 90, ¿eh? No puedo hacer más. Le dice, profe, ¿y el otro 10%? El otro 10% dejémoslo en una torre encerradita, ¿eh? Y vamos llenando con material para que cuando tengamos que intervenir este equipo, alimentemos el proceso con lo que aquí ahorrando. Y así no detengo el proceso, ¿eh? Porque es un elemento bastante complejo este chancador que me podría detener todo el proceso. Seguimos. ¿Qué pasó acá? Aquí. Dije que me está recordando que tengo clase con ustedes y ya tengo clase con ustedes. Ahí, estaba molestando eso. Lo dejamos acá. Comparto pantalla. Ya, entonces, como les comenté aquella vez, vamos a tener estrategias de mantenimiento preventiva y correctiva. Vamos a tener tipos de tareas asociadas a tareas preventivas y asociadas a tareas correctivas. Y todo esto lo vamos a llevar a un plan que va a estar dentro de un software. Y muchachos, ahora cuando ustedes tengan que levantar un plan de mantenimiento para su trabajo final, tiene que asumir todo esto que está aprendiendo acá. ¿Cómo afectaría su proceso si usted se compromete en que con este plan de mantenimiento va a aumentar en un 2% más su disponibilidad de ese equipo? ¿Qué significa en el proceso ese 2% más de ese equipo? Y así nosotros vamos a verificar si vale la pena o no la implementación de un plan. ¿Ah? Esto lo estuvimos viendo la semana anterior, creo, con ustedes, llegamos aquí. Vimos la curva a la bañera, hablamos de la zona de rodaje, que aquí había muchas fallas asociadas a la inexperiencia de tanto los operadores, los mantenedores, mecánicos, eléctricos, instrumentistas, ¿ya? Del equipo propiamente tal, porque llegó un equipo nuevo. Y obviamente en la operación se pueden equivocar, ¿ya? Pero también en el montaje, también en la operación y mantenimiento del mismo. Entonces están claramente identificadas estas fallas. ¿Eh? Posteriormente vimos la zona de vida útil, que ya son fallas aleatorias, se puede dar porque se fracturó un rodamiento, porque falló un filtro, porque se reventó un sello, un o-ring no fue instalado como correspondía, etcétera, etcétera. Son diversas fallas. Y aquí, muchachos, aquí es donde usted tiene que ir generando los análisis causa-raíz de estas fallas para generar propuestas de actividades preventivas o correctivas. ¿Ah? Porque si tengo una falla que se está repitiendo constantemente, yo como empresa no puedo permitir que se repita constantemente un tipo de falla. Tengo que poner una traba, tengo que detener esto, porque es ilógico, ¿ah?, que para esta empresa el equipo se detenga siempre porque el sello se revienta. ¿Ah? ¿Qué tenemos que hacer? Analicemos, veamos por qué se está reventando. Mala calidad del sello, cambiemos de proveedor, estamos sobreexigiendo el equipo quizá. Lo que fuese, hay que analizarlo. ¿Ah? Y también podemos estar pensando en un ERCM o en un FMECA. Pero aquí es donde nosotros tenemos que involucrarnos con esta etapa. ¿Eh? Obviamente, aquí se implementan, aquí se empiezan a ejecutar esto, pero desde aquí nosotros ya tendríamos que estar pensando en la realización de FMECA. ¿Por qué? Porque tu equipo probablemente va a llegar a los 15 años funcionando y la garantía a lo mejor son por 3 años nomás. Y después de los 3 años, usted ya va a tener que estar haciendo actividades diferentes. Es como cuando usted se compra un auto y usted le dice, mire,
El automóvil tiene una garantía de 100.000 kilómetros o 3 años, ¿no? Y aquí te ponen el o, ¿no? Lo que pase primero, ¿no? Y por lo mismo muchas personas, ¿no?, dicen, ah, ya lo voy a llevar a la revisión al taller que me indica el fabricante, ¿no? Y ese taller fácilmente te dice, mira, este tiene que traerlo cada 10.000 kilómetros, ¿no? En caso de que no lo traiga, a los 10.000 kilómetros deja de correr la garantía. O sea, 20.000 kilómetros, 30.000 kilómetros. Y ojo, que aquí estamos hablando de un cobro, ¿no?, fácilmente entre 100.000 a 300.000, ¿no? Y si no más, según obviamente el equipo, el vehículo. Ahora, ¿qué gana? Que mantengo la garantía, ¿no? En caso de que falle, me va a dar respuesta la garantía, ¿no? Y obviamente ahí empieza todo un proceso, ya más de reclamo para que te cubra, ¿no?, el seguro. O sea, no, no el seguro, el dueño, la empresa fabricante, te cubra con la garantía. Aquí no corre el seguro porque es falla del automóvil. Y con esto mantengo la garantía, como les comenté, pero tengo que mantener ya estas mantenciones, y estas mantenciones están descritas lo que hay que hacer, qué hay que cambiar, qué hay que hacer a los 10.000, qué hay que hacer a los 20.000, qué hay que hacer a los 30.000, etcétera. Está todo planificado, todo ordenado, todo lo que hay que hacer, ¿no? Pero recuerde que ese plan de mantenimiento que te entrega el fabricante, igual es un plan que se hizo, es más, es una lista de actividades, no es un plan de mantenimiento. Un plan de mantenimiento engloba mayor cantidad de información. Engloba, por ejemplo, la programación, engloba las actividades correctivas que hay que desarrollar en caso de que falle. Entonces, aquí vamos a tener tareas correctivas que tienen que estar planificadas, ¿no? Tareas correctivas que sean planificadas. No podemos, ¿eh? No, no podemos. No podemos dejarla ahí, ¿ya? Sin tener esa tarea planificada. Eso significa que si falla, yo ya voy a saber cómo actuar, ¿ya? No, no nos sirve que nos pille con la mano en los bolsillos sin saber qué hacer, ¿ya? Por lo mismo, tengo muchos años para ese aprendizaje y tengo muchos equipos para ese aprendizaje, porque probablemente el equipo que estamos analizando acá no es el único que tiene. Son varios los que tienen. Seguimos. Ah, ya, no, ahora después de esto. Y la zona de desgaste, ¿ya? Estamos ya en la zona donde el equipo está casi al término de su vida útil, en donde es más caro, ¿ya?, el mantenimiento y la reparación, ¿ya?, que el reemplazo. En esta zona normalmente podemos decir que el equipo pasa más en el taller que operando. Y aquí ya hay que tomar la decisión de cortar por lo sano, es decir, ya se cambia. Lo que habíamos hablado, el beta, ¿ya? El beta me va a servir para calcular, por ejemplo, la confiabilidad, porque yo no puedo calcularla con la misma ecuación para acá, que para acá o para acá. El R que yo vamos a explicar en primera instancia en este curso, ¿eh?, es casi como en un mundo ideal, en donde el beta es igual a 1. Es un valor, ¿eh?, muy teórico, muy teórico. Y se utiliza de la siguiente manera: Euler menos lambda por T.
menos lambda por t. Ahí, lambda por t. Ojo que lambda, usted lo puede calcular como 1 dividido por el MTBF. Ese es lambda. Ese es lambda. Y muchachos, cuando veamos en unos próximos cursos en confiabilidad 1 y confiabilidad 2, vamos a decir, utilicemos beta. Y el beta eleva toda esta expresión, ¿eh? Pero eso, dejémoslo para más adelante. Es como cuando ustedes estaban en la asignatura de mecánica de materiales, y el profesor les decía, oye, esto es solamente estática. Pero el profesor, ¿qué va a hacer? ¿Movimiento? No, 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 eso sería para cinemática y dinámica. Aquí vemos solamente estática. Ah, ya, perfecto. O cuando decía, mira, esta polea, el roce de expresión, así mismo estamos pensando acá. ¿Ah? Pero para el próximo año, ya tiene una asignatura en donde vamos a aplicar las diferentes ecuaciones para cada uno de estos sectores. Debido a que las fallas son muy aleatorias desde el punto de vista de los tiempos, no de las causas, porque no son tan aleatorias las causas, acá sabemos que es por operación, por mantenimiento, por una mala operación, por un mal mantenimiento, pero por los tiempos, por ejemplo, yo puedo decir, mira, parte el equipo y la primera falla fue a las 40 horas. ¿Ya? Falla, la reparamos. Lo reparamos. Empezó a funcionar y duró 50 horas. Perfecto, estamos haciendo una buena pega, estamos aprendiendo. Reparamos la falla, siguió, siguió y duró 60 horas. Ya, me queda listo. Ya estamos aprendiendo el equipo y de repente 10 horas. ¿Qué pasó? El operador se equivocó en mover el joystick y le pegó a un camión, ¿tá? Falla. Reparamos, y esa reparación duró harto. Nuevamente partió, y duró 15 horas. ¿Qué pasó ahí? Lo que hablamos delante, un viejito que se encargó solamente, o el equipo de mantenimiento se encargó solamente de reparar esa falla, y no se dieron cuenta que cuando golpeó, también movió una manguera, o una cañería de lubricación. Tuvimos otra falla. Siguió funcionando por 30 horas, otra falla. Entonces aquí, si se da cuenta, es muy diverso los tiempos de que va a estar operativo. Yo aquí me va a costar mucho decir, ah, mira, vale la pena hacer un mantenimiento preventivo a las 30 horas. No, no vale la pena hacer esto. Esa decisión debería usted tomarla aquí, a partir de a este punto. Cuando ya la tasa de falla se vuelve constante, ¿eh? En donde ya estamos en la zona de vida útil, pero antes desarrolla actividades más correctivas. Ojo, esta actividad correctiva que usted va a desarrollar le va a servir de aprendizaje para el futuro, para que esa la describa. Ojo, no vaya solamente a reparar y listo. Júntese con el equipo de trabajo, reúnase, analice lo que pasó, genere un procedimiento para que en caso de que vuelva a ocurrir, ¿qué tenemos que hacer? Quizá el primer prototipo, ¿ya? De instructivo, de reparación de esta falla, no va a ser el más adecuado, pero recuerde, una organización tiene que tener la posibilidad de gestionar el cambio, tiene que ser flexible. Entonces ahí nosotros podríamos generar los primeros pasos de esta idea para prepararnos para el futuro. Y ya en el futuro tenemos que empezar a aplicar estas tareas preventivas. Estas tareas preventivas, en este plan preventivo, ¿ya? Hay que considerar lo que nos dice el proveedor, pero también lo que nos dice la experiencia. ¿Ya? Hay que hacer un benchmarking, qué está haciendo la otra faena. No traer y copiar, sino que ver las mejores prácticas. ¿Ya? Tal como lo hablamos la semana anterior. En la zona de desgaste, si es que vale la pena, es necesario generar actividades predictivas. También, muchachos, ojo, ¿por qué se enseña la curva de la bañera?
porque tiene las tres curvas representativas de una distribución de vida. Una curva decreciente, una curva estable y constante, una recta de esta distribución de vida, que es una tasa de falla constante, y una curva que es creciente, con aumento en la tasa de falla de su equipo. Y también podemos generar actividades modificativas. ¿Qué significan estas actividades modificativas? Ah, profe, nos dimos cuenta de que en la empresa había una falla que siempre se repetía. ¿Ya? Se repetía tanto que gastábamos siempre tiempo en ir a reparar, y la reparación tampoco duraba tanto, en una hora y media lo teníamos listo. ¿Ya? Pero a mí se me ocurrió la brillante idea de cambiar este elemento por un elemento más resistente. Ahora ya no falla. Ah, esa es una tarea modificativa. ¿Ya? Y eso se hace mediante análisis causa-raíz. Mora, en su libro Mantenimiento, Planeación, Ejecución y Control, del 2009, nos indica que hay una banda de distribuciones que pueden ser utilizadas según dónde estoy en mi curva de la bañera. ¿Ah? Dónde estoy en mi curva de la bañera. Y por ejemplo, ¿ah?, para la zona de rodaje, de vida útil o de desgaste, Weibull me sirve para cada una de ellas. La distribución normal me sirve solamente para el desgaste. La función exponencial me sirve solamente para la vida útil, cuando el equipo está maduro. Entonces, por lo mismo, vamos a utilizar más adelante solamente Weibull, porque esta distribución me permite hacer este trabajo, ¿ah?, usando beta para cada uno, para cada momento de mi equipo y su vida, y su ciclo de vida. ¿Ya? Entre 0 a 1, ¿ya?, estoy acá en rodaje. Es más, me permiten tener un beta igual a 0,95, como lo habíamos comentado. Idealmente que el beta sea igual a 1, y así yo puedo utilizar la ecuación que les comenté, pero si no, mejor dejarlo de lado porque eso es muy teórico. Luego, vida útil. Y posteriormente, ya la zona de desgaste. El beta puede llegar a 2, 3, 4 fácilmente, y eso ya es hora de que tomemos la decisión de cambiar, porque el equipo está generando mucha falla de manera constante. Muchachos, esto no lo habíamos alcanzado a revisar. Si mal recuerdo, no lo habíamos visto, ¿ya? Así que vamos a analizarlo de la siguiente manera. Esta es la curva la curva DIPF. Voy a mover esto para acá. Ahí. La curva de diseño, la curva de implementación o ejecución, la curva de falla potencial y la falla propiamente tal. Diseño, implementación o ejecución, falla potencial y falla. Esta curva fue creada por rehabilityweb.com, ¿ya? Tiene sus derechos ahí reservados. ¿Y qué indican? Generan una línea de tiempo, generan una línea de tiempo. En esta línea de tiempo lo contrarrestan con un porcentaje de resistencia a la falla que puede tener un equipo. Cuando nosotros queremos crear una máquina, nosotros en primer lugar no imaginamos la máquina, solamente para la actividad que usted quiere que haga. Quiere que esta máquina
me corte una zanahoria, ¿no? Y usted se imagina esta máquina para que me corte esta zanahoria en cuadrito, en rodajas, como fuese, ¿no? Y primero está esa idea, ¿no? Posteriormente usted empieza, ah, ya, pero si esta máquina yo tengo que generar esta fuerza, aquí va a haber mucho desgaste, entonces, ah, voy a hacer el cálculo para ver cuál es el diámetro de este pasador. A medida que usted se toma ese tiempo, lo que está haciendo usted es aumentar la capacidad de resistencia a la falla en su diseño, en su etapa de diseño, ¿no? Después usted dice, ah, mira, además voy a engrasar estos puntos, genial. Todo ese tiempo, ¿no?, que conlleva, usted lo conlleva a una etapa de diseño hasta dejarlo al 100% con una resistencia a la falla, ¿no? Aquí damos un tiempo específico, este tiempo puede ser obviamente mucho más, ¿no? Tampoco no podemos pensar que sea eterno, porque si nosotros digamos, podemos pensar, no, vamos a darnos 3 años para hacer una máquina, ¿ya?, que sea súper resistente a la falla. En esos 3 años, tenlo por seguro que a alguien más ya se le ocurrió esa idea y ya está vendiéndose. Cuando tú la saques al mercado, ya tu producto ya habrá perdido la innovación. Entonces, por lo mismo, tienen que ser tiempos acotados de diseño, con el fin también de que sea un tiempo para que se mejore todas las posibilidades de fallas que puede tener. Entonces, nosotros vamos a entregar un equipo 100% resistente a las fallas. Eso significa que usted lo va a operar y el equipo no va a fallar de inmediato, ¿no? Porque se va a preocupar de todo eso. ¿Cómo nos preocupamos? De ir generando también etapas de diseño con confiabilidad, ¿no? Pero esto, muchachos, que digo de confiabilidad, no estoy hablando del indicador de confiabilidad. No, estoy hablando del concepto de confiabilidad. Ese concepto que nos hablaba de alguna manera el RCM, que el equipo sea capaz de hacer lo que los usuarios quieren que haga. Eso espero yo con este diseño. Espero que al que le va a llegar este equipo, que me va a comprar el equipo, le va a llegar a cierto trabajador, este trabajador cuando lo opere, ¿ya?, no le dé el contacto y falle, ¿ya?, sino que sea robusto y obviamente pueda mantenerse en trabajo, ¿ya? Y esto, si nosotros vamos implementando, ¿ya?, la ISO 55.000, podemos generar obviamente compras más inteligentes, ¿ya? Compras con mayor capacidad de información. Voy a decir, mira, yo esta vez ya cometí un error, que cuando hice la compra de un equipo yo solamente vi la punta del iceberg y me quedé con el valor de compra, pero no calculé el tema de las capacitaciones, no calculé los costos de repuesto, no me fijé de los costos por no operación, los costos por confiabilidad, los costos, etc. ¿Ah? Ahora estamos tomando decisiones más inteligentes y por lo menos compramos un equipo de buena calidad, ¿no? Posteriormente, esta curva, Ability Web, ¿no?, nos indica que viene la zona, ¿no?, de instalación y la ejecución del equipo propiamente tal. El equipo empieza a funcionar, ¿no? Empezó a funcionar nuestro equipo, ¿no? Ya de aquí en adelante empieza a ser operativo, empieza usted a operarlo, ¿no? Ya llevo acá operándolo 100 horas, 200 horas, y el equipo funciona correctamente, sin ningún problema, ¿no? ¿Por qué? Porque mantiene esa resistencia a la falla, ¿no? Pero llega un momento en que, ah, ojo aquí, en esta etapa nosotros vamos a buscar la eliminación, vamos a tratar de ir eliminando los defectos, vamos a generar procedimientos y procesos de operación y mantención
confiable, porque ya tuvimos ese aprendizaje, ¿ya? Vamos a saber que hay que hacer una instalación y un montaje eficiente. Nosotros ya no podemos permitir lo que nos pasó hace 5 años atrás, cuando llegaban los equipos nuevos, que para todo el mundo era un equipo. Oh, mira, este equipo nuevo, ¿cómo será la operación? Falla tras falla, los primeros 4 meses. Ahora no, ahora ya tenemos el aprendizaje, ¿eh? Por lo mismo estamos aplicando metodología de mejoramiento continuo. Visto desde ese punto, comienza ya la curva que usted lo puede ver en muchos textos, en mucha información en internet, ¿ya? La curva PF, ¿ya? La curva PF, ¿ya? De falla potencial y de falla. ¿Qué hace referencia a la curva PF? Profesor, en primer lugar, es una falla que no involucra directamente la detención del equipo. Es una falla que se está generando, pero que no me detiene el equipo. Probablemente me puede generar una baja de la eficiencia del equipo, del rendimiento del equipo, y por lo mismo, yo esta falla potencial, ¿ah?, la tengo que poner mucha atención. ¿Por qué? Porque me va a indicar algunos síntomas, ¿ah? Esta falla potencial, que es una falla que está en crecimiento, me va a dar aviso. ¿Cómo, profesor, me va a dar aviso? Bueno, tu equipo va a empezar a generar una vibración que antes no la tenía. Eso es un aviso de que su equipo tiene una falla potencial. Su equipo va a generar un ruido extraño, un ruido metálico, un ruido seco. ¿Eh? Profe, este sonido no lo tenía antes. Ojo, entonces te está avisando el equipo de que tiene una falla potencial. Deténla antes de que sea muy tarde, antes de que llegue a la falla. Sobre todo si tu empresa no ha invertido en equipamiento predictivo, en instrumentación predictivo, mediante cualquier síntoma, usted detenga el equipo, haga las mantenciones correctivas o preventivas, ¿ya? Pero deténgalo, ¿ya? ¿Por qué? Porque no espere que sea esta falla potencial, ¿ya?, vaya creciendo. Aquí yo puse que en 100 horas se va a generar la catástrofe que vamos a ver a continuación, pero esto pueden ser 10 horas, ¿ya?, pueden ser 2 horas una vez que te avise, o menos. Muchachos, el RCM a los síntomas también lo puede ver usted como efecto de la falla. En la sintomatología que te entrega el equipo. ¿Ah? Esa es la falla potencial. Y ojo, esta falla potencial te va a generar un tipo de falla, que más adelante nosotros vamos a dar 2 tipos de falla funcionales. Funcional, que va a ser una falla total, que es la detención del equipo, la detención total del equipo, y una falla parcial, que no es la detención del equipo, sino que es una baja en la eficiencia, en el rendimiento del equipo. ¿Eh? Ahí están las 2 diferencias. Y esta falla potencial involucra esta que está acá. ¿Ya? Y por lo mismo, si yo veo que mi equipo siempre me generaba tenía una capacidad de 200 productos por hora, ¿ya?, y lo analizo y veo que no me está generando esas 200 toneladas por hora. Es más,
pido el informe y me pregunto qué ha pasado en las últimas 5 horas. Me dicen, jefe, mire, hace 5 horas el equipo generaba 200 unidades por hora, hace 4 horas generaba 195, hace 3 horas generaba 180, hace 2 horas generó 124, ¿ya? Y hace 1 hora, jefe, está generando apenas 50 unidades. Y ahí usted obviamente va a pegar el grito en el cielo y decir, pero ¿por qué no se me avisó antes, etcétera? ¿Ya? Ahí ya está demostrando que hay una condición que tiene que ser analizada, ¿no? Obviamente esto pasaría en una empresa que no ha generado estos procedimientos, estos procesos, esta investigación, esta involucración, este involucramiento de la ingeniería en mantenimiento en los procesos, ¿no? Para otra, ese pequeño cambio, ¿no? Ese pequeño cambio de 200 a 195 unidades ya es una alarma. Ya una alarma y ya llaman a los mantenedores para que revisen. ¿Ya? Ya es una alarma. Entonces, cada vez que se vaya pasando el tiempo de esta falla potencial, este rodamiento que tiene una pequeña picadura, esta pequeña picadura se fue generando una picadura más grande. ¿Ya? Estaba a punto y cada vez iba perdiendo la resistencia a la falla, va perdiendo ese porcentaje, hasta que llega un momento que ya es imposible de detenerlo. ¿Ya? Es imposible de detenerlo y viene entonces, ¿ya? A esta parte tenemos que detectarlo mediante tareas predictivas o tareas condición, como les comenté, mediante... Ah, bajó la cantidad de producto, es una condición. Ah, mira, aumentó la temperatura, condición. Mira, generemos un análisis de vibraciones, una tarea predictiva, ¿no? Y aquí empieza el involucramiento de los costos, ¿ya? ¿Cuándo me conviene detener el equipo? Porque si aquí ya nos dimos cuenta que la condición operativa había cambiado, ¿por qué no lo detuve ahí? No lo detuve ahí porque yo puedo avanzar 100 horas más en el equipo, puedo trabajar 100 horas más en el equipo, porque yo voy a estar monitoreándolo mediante un análisis de vibración, ¿ya? Para decir, mejor usemos los componentes, este rodamiento, ¿ya? Que tiene un precio de 500 mil pesos, demos el uso de este rodamiento por 100 horas más, porque yo ya sé cuánto va a ser el tiempo porque lo voy a llevar controladito. Cuando llegue a este umbral, ahí lo cambiamos. Entonces, terminamos utilizando ese rodamiento por más tiempo. ¿Es un riesgo? Sí, pero este viejo que tengo a cargo acá, que por algo le pagamos tanto es su sueldo, que es uno de los sueldos más altos de la línea de los mantenedores, ¿ya? Le creo, es un especialista. La empresa ha invertido en él, en capacitarlo, en certificarlo, etc. Entonces, confiamos en él. Y él dice, no, aquí lo cambiamos. ¿Ah? 100 horas más de uso. ¿Ah? Pero, otra empresa no sabe eso, ¿ah? Y llega ese periodo y terminamos entonces con una falla. ¿Ah? Y aquí, muchachos, se genera la falla total, ¿eh? Que pierde toda la resistencia, pero es más, esta falla puede generar una falla catastrófica. ¿Qué significa esto? Que ya no es solamente reparar ese pequeño elemento que me estaba generando esa falla potencial, ¿eh? Ese modo de falla que me estaba generando esa falla potencial, ¿eh? Sino que ahora, al fracturarse, por ejemplo, ese rodamiento, al no haber cambiado ese filtro, ¿ya? Ese filtro cedió y se rompió la membrana, lo que conllevó a que contaminó todo el circuito, ¿ya? De aceite hidráulico con los contaminantes, ese engranaje se fracturó y todos los fragmentos
de este eje quedaron en el sistema, tengo que hacer un cambio completo del aceite, una diálisis del aceite, etc. ¿Ya? Me genera una falla catastrófica. Es más, podría ser que este equipo que tú estás analizando con esta pequeña falla potencial que fue creciendo, cuando se generó la falla, involucró el equipo que estaba aguas abajo, ¿ya? Porque por ahí se fueron algunos elementos que dañaron este de acá, una falla catastrófica. Y aquí llega este incendio, este incendio que va a tener que venir el bombero ahí a apagar el incendio. No tenemos que llegar ahí, no hay que llegar ahí. Entonces ahí ya tengo una falla funcional total y que me va a conllevar a esta falla catastrófica, que me podría llevar a una falla catastrófica, como lo que hablamos del avión. No todas las fallas me van a hacer que el avión se vaya a pique, pero tampoco me subiría me llevaría a este problema, de una falla catastrófica que me involucre fallecimiento. Los costos de reparación, o más que nada, muchachos, aquí costo de mantención. Hablemos de mantención, porque también tengo que asumir que puede haber un costo de no operación. Cuando hablemos de costo de reparación, en este caso, también asumamos todos los costos de mantención. Si nosotros asumimos costos de mantención en esta etapa, van a ser bajos. Van a ser bajos. ¿Por qué? Porque yo voy a ir a cambiar un componente antes de que falle, en una mantención preventiva, en donde yo voy a decir, mira, este equipo lo vamos a detener ahora porque justamente bajó la carga laboral, entonces ahora hagamos el mantenimiento, o ahora después del turno, aquí podemos hacer el mantenimiento, o ahora que vamos a hacer una parada mayor, cambiemos este equipo ya que tengo en el stockpile, tengo material para seguir funcionando. Entonces, aquí los costos de reparación existen, los costos de mantenimiento existen, pero no son grandes. No son grandes como en que yo vaya avanzando, acercándome cada vez a la falla. Aquí, para poder detectar esta falla en este punto, para detectar esto era cosa de que yo hubiese dicho, mira, bajó la cantidad de unidades producidas. Estoy perdiendo 5 unidades por hora. En cambio acá ya estoy perdiendo 15 unidades por hora. Y es más, si yo quiero revisar ese elemento, tengo que generar una tarea predictiva que me es mucho más costosa. Y a medida que nosotros avanzamos, más costoso va a ser. Más costoso va a ser. Aquí para qué decir si es que es una falla catastrófica. Tendría que pensar acá en una flechita muy, muy arriba. Y obviamente se nos escaparía de nuestras manos y tendríamos una mala gestión. Y para cada una de estas actividades es recomendable hacer la siguiente metodología. Aquí, por ejemplo, una tarea proactiva. ¿Qué es una tarea proactiva? Usamos los conocimientos de la ingeniería en mantenimiento, para un análisis causa-raíz, análisis de falla, con el fin de ir generando nuevas actividades de mantenimiento para fortalecer estas tareas preventivas que le comentaba. Esa es la misión de un proactivo. No sé, pues sacar una muestra de aceite y ver qué está pasando con esta muestra de aceite, cómo ha sido su comportamiento. Hay que hacer cambio de aceite, porque ya llegamos a cierta cantidad de contaminantes.
También tenemos que tener claro que en esta zona nos exigen el mantenimiento predictivo, ¿ya? Porque aquí hay que acercarse a la falla. Esta es la curva PF, muchachos, en esta parte es la curva PF que probablemente más de alguno la he visto, ¿ya? La ha visto por ahí, que a medida que yo me acerco más a la falla necesito desembolsar mayor dinero para reconocer en qué momento yo tengo que hacer el cambio, con el fin de utilizar ese componente por mayor tiempo. No era como aquella vez que les indiqué que la primera historia, el equipo se dejaba que fallara y ahí reparábamos, pero después hicimos un mantenimiento preventivo y lo cambiábamos acá, pero teníamos el problema de que dejábamos de utilizar ese componente, ¿ya? Siendo que el componente todavía tenía el doble de vida útil del que nosotros lo cambiamos. Aquí me permite utilizar esos componentes hasta lo máximo, ¿ya? Obviamente, si usted se va a dedicar a hacer el mantenimiento predictivo a componentes que son muy baratos, ¿ya? Frente al gasto de un mantenimiento predictivo, lo está haciendo mal. Tiene que ir especificando cuáles son los componentes que nosotros tenemos que monitorear, ¿ya? Eso también va a ser un trabajo de usted. Y ahí, muchachos, yo no les puedo dar una receta, ¿ya? Si este tema del mantenimiento no está totalmente asociado a una receta, ¿no? No es hacer una sopa, ¿eh? Y decir, mira, tienes que meter tanto de cebolla, tanto de etcétera. No es una receta. Y por lo mismo hay un libro que es de un profesor de la Universidad Católica, de Rodrigo Pascual, que le llamó a su libro El Arte de Mantener. El Arte de Mantener. Me gusta mucho ese título. Obviamente, si yo veo la necesidad de alguna actividad, ¿ya? Que me diga, oye, está pasando esto, yo voy a actuar de forma correctiva para reparar, ¿ya? Y si ocurre la falla, ¿ya? Ya también puedo hacer una actividad reactiva, porque aquí tengo que apagar incendio. Aquí me quedó no solamente el equipo detenido, sino que el proceso detenido. Entonces yo aquí en esta zona tengo que tener claro estos dos tipos de mantenimiento que los vamos a ver después de la tarea que vamos a desarrollar el día de hoy. ¿Ya? La trilogía de Yurán, debido a la hora, ¿ya? Yo prefiero tomar un break, ¿ya? Tengo las 8:13 minutos, vamos a tomar un break de 15 minutos, que es el mismo break que yo grabé, menos mal me acordé, ¿ya? Entonces, tal como el ciclo de Deming tiene etapas, en ese caso Deming tiene 4 etapas, Yurán también tiene un ciclo de etapas, solo que está conformado por 3 grandes conceptos, ¿eh? Que lo vamos a ir viendo después de esta explicación, ¿eh? Que tenemos acá con este gráfico. Este gráfico está asociado al tiempo y está asociado a las pérdidas por falla. O sea que en este eje está asociado el dinero. ¿Y qué indica Yurán? Yurán manifiesta lo siguiente. Yurán manifiesta que las empresas normalmente se preocupan solo de estas pérdidas de dinero. Cuando ocurre un incendio, una falla funcional total, una falla catastrófica, recién ahí todos a correr a reparar esa falla, ¿eh? Todos a correr a reparar esa falla. El problema que conlleva esto es que no es malo de correr a reparar la falla, el problema es que la reparan y ahí queda. No hay un análisis previo de lo que ocurrió, por qué ocurrió, cómo actuar frente a otra falla repetitiva como esta. No hay un análisis de los riesgos que tocó conllevar cuando fueron a realizar esta tarea. Entonces Yurán a esto le llamó
pérdida esporádica o una falla ruidosa. ¿Ah? ¿Por qué? Porque se generan las alarmas, todo el mundo corre, hay que apagar este incendio, es mucho, mucho, mucha alarma para reparar esto. Que no está malo, muchachos, repararla, yo no me enfoco a que esa falla hay que repararla lo antes posible, sí o sí, porque probablemente me genera una detención del proceso, pero eso no significa que no nos preocupemos de las otras fallas, de las fallas parciales que yo les comenté hace un periodo atrás, hace unos minutos atrás, que les comentaba que existían las fallas funcionales totales, ¿ya? Y fallas funcionales parciales. ¿Ya? En síntesis, nosotros debemos generar, ¿ya? Debemos generar, ¿ya? El análisis tanto de las fallas totales como de las parciales. Y estas parciales, ¿ya? Son pequeñas fallitas, estas fallas potenciales que iban generando una falta de eficiencia de nuestro proceso, ¿ya? De nuestro equipo. Y Durán le llamó a esto la derroche crónico. Un derroche crónico o las fallas silenciosas. ¿Ya? Una falla silenciosa, ¿ya? Que nadie se preocupa de ello porque ya es una rutina. Este videito que vimos de estos monos que iban a buscar una banana, los paradigmas dentro de una organización, ¿ya? El proceso en que, no, déjalo así, si esta máquina siempre ha funcionado con ese sonido, no, déjalo así, esta máquina siempre ha tenido esta vibración, o no, desde que yo llegué esa máquina funciona de esa manera, ¿ya? Oye, ese humo extraño que sale, no, esta máquina siempre ha tenido esa humadera cuando trabaja. Obviamente, eso empieza a permear a todos los integrantes del equipo de trabajo, logrando que se empiecen a habituar de trabajar de esa manera. Es como habitual trabajar con el equipo de esa manera. ¿Ah? Finalmente, esas fallas silenciosas, la suma de esas fallas silenciosas, hacen que tu equipo, en vez de generar, ¿ya? Esas 100 toneladas día, estén generando, por ejemplo, 75 toneladas día. ¿Ah? Obviamente, tenemos 25 toneladas al día de pérdida. Si yo aquí analizo semana a semana, ¿ah? Estoy perdiendo 175 toneladas a la semana. ¿Ah? Que equivale cada tonelada a X valor, y por lo mismo estoy pensando que ya llevo mucha pérdida, porque yo con este sonido extraño, con este exceso de temperatura en algún equipo, que más lo tengo que detener de vez en cuando, oye, ya se calentó este equipo, deténlo por media hora y lo hace funcionar de nuevo. ¿Ah? Eso es pérdida, eso es dejar de funcionar, eso es pérdida económica. ¿Y qué dice Yurán? Bueno, trabajemos mediante una metodología para ir bajando este derroche crónico cada vez más, hasta llegar a un nivel mejorado y sin lugar a duda, con el fin de seguir trabajando, ¿ya? En proyectos de mejora continua para bajar esto casi a cero. Digo casi a cero porque es imposible dejarlo prácticamente sin pérdidas por falla, eso lo tiene más que claro usted, pero hay que mitigarla lo máximo que se pueda. Entonces, Yurán planteó, ¿ah? La planificación como el primer concepto fuerte, ¿ah? Para pasar por estos procesos de mejora continua, ¿ah? En donde él dice, primero, hay que establecer cuáles son las metas de calidad. ¿Qué es lo que quiere el cliente? Y por lo mismo tenemos que identificar al cliente y tenemos que determinar la necesidad del cliente. ¿Ya? ¿Qué quiere el cliente? ¿Cómo quiere su producto? Y por lo mismo, como nosotros ya tenemos el conocimiento de lo que quiere de este producto,
el cliente no va a querer un producto que tenga errores, ¿eh? Si el cliente te pidió una pieza con tantas medidas, no te va a permitir que tú le entregues una pieza con desajustes de esas medidas. No puede ser posible. Entonces, ahí nosotros tenemos que desarrollar, ¿eh?, las características propias de este producto, conocer este producto. ¿Con qué fin? Con el fin de poder ir mejorando este desarrollo de todo el proceso. Tenemos que desarrollar un proceso productivo, tenemos que desarrollar un proceso productivo, y por lo mismo, cada activo que está presente en este proceso, tenemos que conocerlo muy bien, porque si este equipo me genera un pequeño error en este producto, aquí va a llegar un producto, un producto totalmente fuera de calidad a lo que quiere, ¿ya?, nuestro cliente. Y por lo mismo, establecemos controles. Y estos controles, muchachos, ojo, aquí entra la materia prima, aquí está el producto. Ese control no solamente tiene que estar acá, en el producto final, porque si nosotros nos concentramos solo en el producto final, bueno, vamos a tener una ventaja que al cliente no le va a llegar, ¿sí?, un producto con errores, ¿sí?, pero va a tener acá, probablemente usted, un producto de todo este proceso que acá se lo van a rechazar, le van a decir, oye, este producto no está conforme, ¿sí?, se tiene que reprocesar. ¿Sí? Para la gente de control de calidad, su pega es esa, verificar si cumple o no ciertos requerimientos. Me dice que no, pero tú vas a tener que tomar el producto, vas a tener que volver a reprocesarlo, o quizás vas a tener que decir, ya, este se va al tacho de la basura. Ahí lo botamos. ¿Por qué? Porque no hay nada más que hacer, ya se perdió este material. O sea, perdiste toda esta materia prima, perdiste toda esta energía, porque tuviste que invertir energía en hacer este producto. Cada una de estas máquinas te exige electricidad, te exige combustible, te exige grasa, te exige aceite, te exige mano de obra, te exige mucho, mucho dinero. Y eso usted lo está tomando y lo está echando a la basura. Entonces, si nos concentramos solo en el producto final para establecer controles, estamos mal. Usted tiene que establecer controles en cada etapa de su proceso productivo, ¿ya? Y cuando hablamos en cada etapa, de cada activo nos tenemos que preocupar. En cada activo presente en este proceso tenemos que preocuparnos. Posteriormente, tenemos, ya que hemos establecido los controles, ¿ya?, vamos a llevar el control de toda esta labor que nosotros diseñamos. A ver si puedo devolver el control Z. Excelente. Voy a borrar algunas cositas, pero para no volver a hacer el proceso ahí. Tengo que hacer más feo el proceso que estoy defendiendo, este dibujo. Pero, entonces, como nosotros ya implementamos ciertos controles, tengo que ir evaluando, ¿ya?, el rendimiento, tengo que ir controlando el rendimiento de cada activo. Porque eso me va a involucrar a mí el conocimiento para saber si el equipo está con alguna falla o no. Voy a tener que comparar las metas que tengo, ¿ya?, de producción, ¿ya?, con lo que estoy cumpliendo, ¿ya? Y si hay alguna diferencia, tanto en el resultado final de la producción o la cantidad de fallos que tuve, o la cantidad de piezas no conforme, yo tengo que ir actuando, ¿eh? Existe un indicador que lo vamos a ver también, el indicador de eficiencia global de equipo, el OEE, que involucra la disponibilidad, ¿eh?, a la eficiencia y a la tasa de calidad.
Esos tres conceptos, o indicadores precisamente, me llevan a decir qué tan productiva es una empresa. La productividad de la empresa, y ahí vamos a ver la diferencia entre producción y productividad, que no es lo mismo. Una empresa puede tener una producción de 500.000 unidades al mes. Pero ahí preguntamos, ¿y cuál era la capacidad máxima que tenía esta empresa para producir? ¿Cuánto pudo haber llegado a producir? Y ahí te van a decir, no, mejor ni lo sepa, jefe. Esta empresa en su momento llegó a generar 1.000 unidades al mes. O sea, estamos pensando que estamos trabajando con un 50% de productividad. Entonces, el control apunta a eso, a ir evaluando los controles que nosotros vamos a ir dejando en cada equipo, en cada activo de este proceso, para saber si es que está bien, si es que hay que arreglarlo, si es que hay que generar un trabajo de mejoramiento continuo, etc. Pero algo tengo que tener, alguna información para poder actuar. Y de ahí empezamos a aplicar entonces los procesos de mejora continua. Ahí viene la mejora. Ahí demostramos la necesidad de esto, de llegar a un nivel de mejora. Demostramos lo importante de tener una cultura de mejora continua. Vamos a establecer la infraestructura completa para este proceso de mejora continua. Necesitamos que exista una estructura en donde si hay alguien, un trabajador, que tiene una idea de mejora, decir, lo tengo que trabajar de esta manera, tengo que informarlo de esta manera, tengo que llegar en este formulario, paso por este proceso, luego se lleva esta idea a tal unidad, etc. Existe esa infraestructura, hay que generarla. Vamos a identificar proyectos de mejora, tal como lo comentamos, establecemos equipos de trabajo y solicitamos los recursos necesarios para aquello. Y volvemos a establecer controles. Es muy importante establecer los controles porque esto tiene que ser cíclico. Yo una vez que implemento la mejora, vuelvo a planificar estas mejoras, lo vuelvo a controlar, vuelvo a mejorar y es un círculo virtuoso. Eso apunta a la trilogía Yura. Probablemente ustedes vieron el ciclo de Deming, muy parecido y apunta prácticamente a lo mismo. Cuando hablamos de la organización propiamente tal, en una empresa, la organización del mantenimiento, al igual que otras funciones, aparecen y debe aparecer en el organigrama general. Aquí está el jefe de mantenimiento, pero es más, hoy en día, más que jefe, aparece un gerente. Pero obviamente, eso en grandes empresas, en otras empresas, todavía es un jefe de mantenimiento. Es más, algunos van a tener el departamento de mantenimiento, otros van a tener el área de mantenimiento. Esto, muchachos, es importante que usted lo declare en su trabajo, no en el trabajo de hoy día, pero si van a hacer un trabajo de título, tienen que reconocer y analizar el organigrama de su empresa. Ojo, que hoy también tenemos gerencias, o gerente de confiabilidad. Y con todo su equipo para abajo. Y a cada uno de estos equipos, y a cada uno de estos cargos, nosotros tenemos que asignarle funciones. O sea, cada rol que cumple cada uno de ellos tiene que tener una función descrita. Eso te lo van a exigir, obviamente, hasta por ley, porque el contrato va a decir cuál es la función de este trabajador,
cuál es la función del mecánico. Y ahí alguien me puede decir, profe, ojo que tenemos diversos mecánicos. Sí, porque existe una carrera, un desarrollo de carrera que muchas empresas lo tienen, que le llamamos el DSL, el desarrollo de carrera laboral, en donde los trabajadores van pasando por escalafones. Aquí parte, por ejemplo, en el 1E, después el 1D, el 1C, el 1B, hasta llegar al 1A. Otros le dicen que este va a ser el primer nivel, va a ser el nivel base, después avanzado y después senior. Va a depender la empresa cómo ordena esta carrera laboral, pero sí tiene que existir una carrera laboral. Ah, no se preocupe, don Franco. Se entiende. Después revise el video. Así que me está pidiendo las excusas del caso por Laura, pero entiendo que por trabajo muchos se tienen que retrasar, ¿no? Pero no hay problema. Entonces, cada organización debería contar con un DSL. Tiene que contar con un DSL. ¿Por qué? Porque de no contar con un DSL, la estructura sería muy plana. Y lo que siempre se ha dicho, usted va a llegar a tocar techo muy rápido. Por ejemplo, en estas escalas que le había indicado anteriormente, usted va a partir probablemente acá abajo, aquí abajo. Y para ir pasando nivel a nivel, se le hacen una serie de pruebas de conocimiento, de competencia laboral, de que usted tenga que entregar documentos de perfeccionamiento, pero también la empresa ahí dice, ya, también tiene que ser por año de servicio. El 1E por lo menos tienes que estar ahí entre 0 a 3 años, si cumplen los 3 años puedes proponer pasar al 1D, y obviamente si tú pasas del 1E al 1D, que son 150 mil pesos más por contrato. Si pasa del 1D al 1C, ya son 300 mil pesos, etc. Entonces, eso logra generar una motivación a sus trabajadores. Una motivación a sus trabajadores y no se sienten que han llegado a un techo de inmediato. Tienen que ponerle ya estos niveles para dentro de la organización. Es más, imagínense que este 1B ya lleva 15 años o 20 años y ahora va a pasar a 1A. Este viejito con 20 años de servicio en esta empresa, que espero que se haya portado bien, que le haya pagado sus cotizaciones, que sea un sueldo de mercado, sobre el sueldo de mercado, este viejito no va a tener ninguna gana de cambiarse de esta empresa. Y a esta empresa, que ese viejito no se vaya, le sirve y por fin ahí va a empezar a recuperar también la inversión que ha puesto esta empresa en este individuo. Porque la empresa ha invertido en capacitación, no en sueldo, porque el sueldo es el pago justo que tiene que hacer por la labor que tiene que hacer este trabajador, pero sí incentivos para la capacitación, la certificación que mandó a desarrollar este trabajador, que usted le dio como empresa la posibilidad, o esta flexibilidad horaria que le dio para que durante estos 20 años el viejito haya sacado alguna carrera técnica, una carrera de ingeniería, todo eso es muy valorado por el trabajador, y finalmente, como se dice, no solamente el sueldo, sino que también hay otras prestaciones que le sirven a los trabajadores, y que hacen que se genere un compromiso por parte del trabajador, y no exista una alta rotación de trabajadores. La rotación
la alta rotación de trabajadores en una empresa termina por quebrar esa empresa porque finalmente esos trabajadores se llevan todo el know-how, ¿ya?, de los trabajadores, se llevan toda la experiencia de estos trabajadores. Entonces, por lo mismo se generan estos DCL en esta empresa. La organización, ¿ya?, se va a, valga la redundancia, a organizar de diferentes formas. Y hablamos de tres formas, de tres sistemas. Está el sistema centralizado, en donde existe una autoridad central, ¿ya?, una autoridad central, ¿ya?, que es el encargado, ¿ya?, de tomar todas las decisiones, ¿ya?, por más pequeñas que sean, ¿ya?, que queda a responsabilidad de este individuo o de este directorio. No significa que él vaya a firmar acta por ir a comprar el papel higiénico para los baños, no. Pero él va a, de alguna manera, generar todo el trabajo de presupuestación, ¿ya?, de cuánto tiene que gastarse en cada ítem, ¿ya? Eso es un sistema centralizado, ¿ya? Todas las decisiones la toma una autoridad central. También están los sistemas descentralizados, ¿ya?, que la autoridad se va delegando en todos los niveles. Por ejemplo, aquí va a haber un encargado de la toma de decisiones estratégicas, por acá más táctica, por acá más operativa, ¿no? Es más, a lo mejor aquí va a estar en una área, por acá va a haber otra área, otro departamento, se descentraliza ya la toma de decisiones, ¿no? Y un sistema mixto, que va a existir una autoridad central, ¿ya?, que va a tomar la decisión, sobre todo las inversiones mayores. Cuando la compra de algún activo, la compra de algún elemento, sea sobre tantas UF, esa decisión ya la tiene que tomar esta autoridad máxima. Si son compras menores, ¿ya?, y son compras más operativas, esta decisión ya la toma cada unidad por sí sola, ¿no? Porque también tienen ahí a cargo una caja chica, un presupuesto, que pueden hacer esas compras. Existen roles y funciones de los mantenedores, ¿ya? En sí, esta parte de los roles y funciones, nosotros nos vamos a encargar de ello más adelante, ¿ya?, terminando todo lo que tiene que ver con los análisis de criticidad y el RCM, como última etapa de esta asignatura, nos vamos a volver a enfocar en esto, pero de todas maneras, igual quiero hacer como una introducción, ¿ya?, porque es necesario reconocer que se requieren funciones clara y establecida para el gerente de mantenimiento, para el ingeniero de confiabilidad, que, ojo, que podría ser también un gerente de confiabilidad en caso de que esta organización tuviese el departamento de confiabilidad. Hoy en día muchas empresas tienen un departamento de mantenimiento, que su rol y función están establecidas. Son los encargados de generar todas las actividades reparativas, todas las reparaciones, todos los planes de la generación de actividades preventivas, y en cambio aquí el departamento de confiabilidad, ¿no?, se encarga de los procesos de mantención predictiva, de los procesos de análisis causa-raíz, de la aplicación de nuevas metodologías de mantenimiento. De aquí va a estar el análisis de cuándo hacer una parada de planta o cuándo hacer un overhaul, ¿ya? Hacen esas dos distinciones, ¿no? Algunos están todos dentro del mismo departamento y se hace esa división, y otros ya han separado estos roles en diferentes departamentos. También va a haber un planificador de mantenimiento, un programador de mantenimiento, un jefe departamental,
ustedes, muchachos, y así espero que sea, cuando terminen esta carrera, espero que ustedes se mantengan por estos lados, ¿eh? Que ustedes en su empresa tengan estos cargos, ¿eh? Estos cargos. Probablemente si usted es técnico, ¿eh? Usted está más enfocado en esta línea, ¿eh? Como la primera línea, ¿eh? Pero a medida que usted ya va teniendo un título ya de ingeniero, ya va a poder optar a participar en una carrera al interior, una carrera interna para postular al cargo de supervisor, ¿eh? O finalmente va a decir, ¿sabe qué? Aquí para pasar a ser supervisor o jefe de departamento o planificador, se tiene que ir un viejo para poder yo. Entonces ahí, en el momento, usted toma la opción de buscar otros aires y cambiarse de trabajo, en algún trabajo que sí le motive, que sí encuentre esa posibilidad de ver que todo lo que usted estudió se vea referente no solamente al sueldo, sino que también a las funciones y a las responsabilidades que usted va a tener, ¿no? Porque finalmente, si a usted le pagan un buen sueldo, pero sigue haciendo lo mismo, ¿ya? Tampoco para muchos es motivador. Ojo que con esto no quiero decir que hay alguien que le interese el sueldo y hacer la peguita de todos los días, no está malo, porque se mantiene ahí sin problema, pero el ser humano igual tiene tendencia a crecer y demostrar que lo que ha ido aprendiendo, alguien se lo valore. Y finalmente, si se mantiene estable en una empresa y esa empresa no hay un movimiento, no hay un desarrollo de carrera, se lo aseguro que usted va a tomar sus maletas y decir, ya, mejor postor, allá a lo mejor me pagan 100 lucas menos, pero la proyección que me dan ahí, me están dejando a cargo de un manso monstruo que me voy a hacer cargo yo de esto, y si me va bien, me va a quedar para el currículum para postular a otros cargos, ¿eh? Entonces, es bueno que se describan siempre, ¿eh?, las funciones y los roles que vamos a tener cada trabajador y cada cargo dentro de este proceso de mantenimiento en una empresa, ¿eh? Yo copié, ¿eh?, lo que tiene el marco de cualificaciones para la minería, ¿eh?, que está hecho por el CCM, que es el Consejo de Competencias Mineras. Ellos tienen muy bien estructurado, ¿ya?, todo lo que es el marco de cualificaciones, ¿sí?, de los diferentes puestos y cargos, ¿sí? Por ejemplo, todo va a partir acá, ¿sí? Todo va a partir acá, en esta oficina, en donde se generan, de alguna manera, los planes de mantenimiento, donde se van elaborando, ¿ya?, la planificación y la programación de mantenimiento, donde se generan los planes propiamente tal de mantenimiento, ¿eh? Entonces aquí está el planificador, el que planifica estas actividades, el programador, el que dice cuándo hay que desarrollarlas, ambos a cargo de algún sistema computacional, ¿eh?, y tienen ahí su asistente, que les va ayudando obviamente para todo este desarrollo. Este planificador, este planificador y programador, tiene que tener un enlace directo con el área de la gestión de materiales o la gestión de inventario. Porque aquí nosotros vamos a decir, oye, hay que desarrollar esta orden de trabajo. Hay que desarrollar esta orden de trabajo. Y esta orden de trabajo es un documento, como aparece ahí, con todo lo que hay que hacer, pero también con todo lo que hay que llevar para hacer esa actividad. Y si el programador mandó a hacer una actividad y no se fijó que uno de estos repuestos no estaban en bodega, ¿eh?, obviamente responsabilidad de este programador que mandó a hacer una actividad, esa gente perdió el tiempo porque llegó allá, se organizaron y no estaba el material, no se pudo hacer esa tarea. Obviamente aquí no hizo bien su trabajo, pero aquí también hay un problema. No puede ser que no esté, ¿ya?, ese repuesto ahí.
Y ahí se van a empezar a echar la culpa uno con otro. Es que ustedes nunca lo pidieron más, el último pedido que hicieron fue hace un año, entonces nos lo dejamos como obsoleto, etc. Por lo mismo, hay que trabajar no como isla. Si se trabaja como isla, van a pasar esos problemas. Aquí están los bodegueros, ¿ya?, de esta bodega central, que de alguna manera va alimentando diferentes pequeños almacenes o pequeños pañoles dentro de su empresa, porque usted va a tener varios sectores, el sector de combinución, el sector de molienda, el sector de rajo, el trash shop, y todo eso tiene que ser alimentado por esta bodega central, ¿eh?, que puede que esté en la misma faena o esté en la ciudad más cercana. Ahí hay que ir viendo dónde se va a instalar. Por el otro lado, tenemos todo lo que son, más o menos, el área de confiabilidad. Aquí está la oficina de Moncón, de mantenimiento bajo condición. Aquí nosotros encontramos el mantenedor, ¿ya?, el mantenedor ensayista, ¿ya?, avanzado, ¿ya?, de ensayos no destructivos, ¿ya? Acá tenemos el mantenedor ensayista especialista, este el avanzado es más superior que el de acá, esta carrera que les digo, ¿ya? Por eso aparecen ahí análisis de vibración, un dibujito, tintas penetrantes, el yunque para las actividades de partículas magnéticas, ¿ya? Y aquí arriba el analista. Estos viejitos hacen la pega de tomar todas estas muestras y ahí él genera este análisis y dice, oye, este equipo hay que actuar o no, y le informa al planificador y al programador, se ponen de acuerdo y sale la orden de trabajo, ¿ya? Esta orden de trabajo se va a ir a diferentes áreas, por ejemplo, al área de mantenimiento de equipos fijos o de equipos móviles, ¿ya? En el equipo fijo, aquí vamos a subir esto acá, ¿ya?, en el equipo fijo nosotros vamos a tener personal de planta de terreno, ¿ya?, de planta de terreno, ¿ya?, este está asociado, ¿ya?, a la mina propiamente tal, ¿ya?, en el proceso desde el proceso de chancado hasta el final. En cambio acá está más asociado al rajo o a la mina subterránea, en donde tengo que hacer el proceso desde sondaje, de perforación, de tronadura, de carguío, de transporte, ¿no? Y tengo una infinidad de equipos. Y tengo todo ese mapeo de proceso. Y acá voy a tener un mantenedor de equipos móviles, que es un mantenedor base, ¿no?, que es un tipo que llegó, que lleva 3 años de aprendizaje, para posteriormente poder pasar a ser especialista, luego avanzado, y finalmente senior. Esa es la carrera que tiene que desarrollar. Y este marco de cualificaciones te hace pasar por 5 niveles. ¿Ah? Existen 5 niveles, y uno obviamente va a partir, obviamente, de acá, de un mantenedor base, posteriormente con ciertas funciones, ¿eh?, y cargos y roles, al igual que el mantenedor especialista, el mantenedor avanzado y el senior, que prácticamente el senior está en contacto directo con estos viejitos de acá arriba, ¿eh?, y desplaza el quehacer y va delegando todas las tareas. Eso mismo, ¿eh?, va a pasar con el viejito de terreno, ¿ah?, que va a tener que estar ahí en el quehacer, ¿ah?, en la detección de falla, en la reparación de falla, lo mismo, base, especialista, avanzado, senior, ¿ah? Pero este lado es el área correctiva, al igual que acá. También nos preocupamos del mantenimiento programado o planificado. Aquí le llaman el mantenimiento programado, ¿ah?, pero es cuando ya se está planificando esta actividad. También voy a tener un mantenedor base de planta, pero este va a estar en los talleres. O
porque va a esperar que llegue el equipo o va a salir él a reparar, a realizar una tarea de mantenimiento preventivo. Al igual que acá. En este caso, van a llegar los equipos al tractor, ¿eh?, para hacer su mantención de las 200 horas, de las 400 horas, de las 1000 horas, de las 100 horas, etc. ¿No? Y acá, lo mismo. Aquí, más que traer el equipo para acá, podríamos traer algunos componentes para mantenimiento, pero todas las actividades de mantenimiento preventivo van a ser más en el equipo, ¿no?, porque estos son equipos fijos. En cambio, estos son equipos móviles y podemos tener la posibilidad de traerlo al taller. Entonces, así lo organiza de alguna manera la minería en este, en esta, el CCM, ¿no?, que genera este mapeo de proceso, ¿no?, pero asociado al área de mantenimiento, ¿no? En algún momento se hablaba de que la minería necesitaba muchos trabajadores, ¿ya? Y específicamente la minería necesita muchos mantenedores mineros, ¿ya? Más que propiamente tal el minero así como tal, ¿ya?, porque más muchas de las actividades que realiza el minero poco a poco ha sido reemplazado por trabajo a distancia, en donde ponen al minero frente a un monitor y está operando acá, ¿no? Otro minero que se encarga solamente de mirar una pantalla y a dar aviso en caso de que hayan algunas variables o parámetros fuera de la normalidad, pero el mantenedor está ahí, el terreno, ¿no? Hay que ir a reparar ese equipo, el minero vio que hay una falla, da el aviso y allá van los mantenedores, así que hay un futuro prometedor para esta área. Como primera tarea, y ayer el grupo al otro paralelo le había dado 25 minutos, pero me pidieron 10 minutos más. Así que hoy día me preparé, dije ya media hora para que desarrollen esta tarea y podemos dar unos 5 minutitos más para que la terminen en caso de. ¿Qué vamos a hacer? Hay que desarrollar un mapa de proceso de una de las empresas seleccionadas por su grupo, incluyendo todo el proceso productivo. Para mí es importante que usted me señale, por ejemplo, cada equipo, cada activo físico. Aquí necesito el activo físico. Activo físico, ¿sí? Y que me genere cómo es el proceso productivo, ¿sí? Si es que usted me puede decir, mira, aquí está el área de carguío, aquí está el área de transporte y aquí está el área de conminución. Ya, está bien que me indique todo eso. Está bien que me indique todo eso. Pero además, indíqueme, ¿sí?, cuántos equipos pertenecen a este proceso y cómo están organizados, ¿sí?, cómo es el proceso productivo del carguío. Ah, profe, aquí son dos palas mecánicas y tiene un cargador frontal en caso de, ¿sí?, eso alimentan a 10 camiones de alto tonelaje, ¿no?, a 10 camiones de alto tonelaje, y ellos cumplen la misión de llevarlo hasta un chancador, pero ese ya es el otro proceso, profe. Bueno, genéreme el otro proceso. Ah, ya es un chancador primario, luego hay un arnero, además hay cinta transportadora. Genéreme todo ese proceso. Eso es lo que les voy a pedir en esta actividad. Pueden utilizar cualquier software para su presentación, ¿sí?, y lo pueden presentar en una PPT, en un PDF, ¿sí?, y lo que voy a hacer entonces a continuación, vamos a separar en grupos de trabajo, ¿sí?, vamos a generar acá 10 grupos de trabajo. Dije pasar a Ignacio primero, ¿sí?, y los voy a separar de forma manual. ¿Por qué? Porque este trabajo se van a asignar los mismos, el mismo grupo de trabajo del primer informe. Muchachos, creo que me queda solamente un informe por revisar. Ya lo he terminado casi todo. Me queda un trabajo bastante bueno, la mayoría, ¿no? Nada que decir de los vespertinos. Casi todos, una muy buena nota.
La única baja que tuve fue en el residencial, que hubo un grupo que no lo hizo muy bien, pero acá en los vespertinos, totalmente mis felicitaciones. Entonces, en primer lugar, voy a dejar de grabar para que esta parte no la acción, para hacer referencia a los tipos de mantenimiento, y posteriormente vamos a pasar a los niveles de mantenimiento, y ahí viene la segunda parte de esta tarea que le acabo de comentar, que acabo de hacer. Y ahí va a venir la etapa en donde lo vamos a revisar. Entonces, en la industria, muchachos, la mantención propiamente tal, y cada una de las actividades que nosotros vamos a desarrollar como mantención, reciben diferentes nombres. Por ende, muchas veces se cometen errores, en donde en presentaciones los alumnos dicen, no, la empresa no genera ningún tipo de mantención. Ojo, existen igual mantenciones restaurativas, mantenciones correctivas, ¿no? Mantención por avenida, en donde si la empresa, usted dijera, no, la empresa no genera mantención, significa que esa empresa cuando falla un equipo lo deja ahí y se compra otro nuevo, ¿no? Entonces, ojo ahí con el lenguaje que va a utilizar, ¿ya? En una etapa de defensa de su trabajo de título. Entonces, en la industria existen diferentes nombres. Hay normas que han tratado de dar un lineamiento en el lenguaje y en los nombres que vamos a que van a recibir los diferentes tipos de mantenimiento. Pero igual, si usted va a trabajar a una empresa X, tiene que tener muy claro cuáles son los nombres que le dan a estos tipos de mantenimiento. Probablemente usted en unos 5 o 10 años más, quizás le toque ir a trabajar a otro país, ¿no? Y también van a haber diferentes nombres, ¿no?, para cada tipo de actividad de mantenimiento. Por ejemplo, hay un libro argentino de mantenimiento que se llama El Manual de Mantenimiento, que declara más o menos como 14 tipos de mantenimiento, ¿ya? Pero en síntesis, primero trate de siempre revisar el lenguaje coloquial donde usted va a llegar, para que también usted poco a poco vaya permeando y decir, mira, vamos cambiando este lenguaje, no llegue con todo el ímpetu que podría traer, ¿ya? Y decir, no, todo lo que se hace aquí está mal, porque obviamente tú vas a ser prácticamente un enemigo de inmediato de los trabajadores. Entonces vamos a revisar algunos tipos, ¿ya?, que se utilizan en la industria. Y lo otro más importante es que siempre tenemos que pensar en que el mejor tipo de mantenimiento, ¿ya?, que nosotros tenemos que desarrollar en una empresa es el que me genera, ¿ya?, menos costo asociado a la mantención. Y por lo mismo, tenemos que desarrollar muy buenos cálculos asociados a los costos. Entonces, cuando nosotros vamos a implementar un plan de mantenimiento que viene con diferentes tipos de actividades, no solamente tenemos que generar un estudio técnico, tenemos que generar un estudio económico sobre el impacto de este plan frente a lo que tienen hoy en día y frente a lo que quieren llegar, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno de los más conocidos, obviamente, de los mantenimientos, por ser su mantenimiento de primera generación, ¿no?, podemos ver ahí el mantenimiento correctivo por avería, ¿no? Entonces, tal como le indiqué, ¿cuál es el mejor tipo de mantenimiento que podemos implementar en nuestra empresa? Y aquí hay algunos ejemplos que nunca de más.
José, ahí. Creo que ahora lo están escuchando. Aquí un incendio en un equipo de alto tonelaje, dado a una falla que generó esta falla catastrófica. Aquí los costos que están asociados a esta pérdida son inmensurables. Acá, otra falla que generó una falla muy, muy catastrófica. Esto es un accidente en la ciudad de Bhopal, en India, que solamente el primer día se contabilizaron ya más de 2.000 fallecidos. Y esta cantidad aumentó después de un mes y hasta estos días nacen niños con deformaciones, porque esta es una planta de pesticidas que por temas de disminución del presupuesto asociado al área de mantenimiento, se vio en la necesidad de generar algunas actividades de mantenimiento, no con los componentes originales, tenían que hacer mucho trabajo artesanal para solucionar algunas fallas, porque realmente esta empresa se empezó a ver sus ventas caídas, ¿ya? Y empezaron a generar malas prácticas, y este fue en el año 83, ¿ya? 1983, en donde todavía se tenía la idea de que el mantenimiento era un mal necesario, en donde ocurrían eventos como esta baja de venta de los pesticidas, y los primeros en recibir ese golpe era el área de mantenimiento. Esta explosión finalmente que provocó la salida de este gas que fue inundando esta ciudad, ¿ya? Con esta nube tóxica, ¿ya? Se genera supuestamente por parte de la empresa, que dijo que había sido por un boicot de los sindicatos, pero después de unos 3 años, 5 años que permitieron recién ahí el ingreso de investigadores a esta empresa por parte de India, que lo tenía muy cautelado, no salía a la luz, la verdad. Estos especialistas en peritaje, ¿ya? Determinaron que el error propiamente tal había sido por este trabajo muy artesanal que tuvieron que hacer en juntar dos tuberías con una brida, en donde se mezclaron este gas con el vapor de agua de los conductos de caldera, lo que provocó una explosión, una reacción exotérmica, y con todo lo que conllevó. En caso de que tengan tiempo, siempre he dicho, no sé si alguien lo ha visto, es un documental que se llama Medianoche en Bhopal. Revísenlo, dura como 40 minutos, app, ¿ya? Y ahí los investigadores explican cómo fue todo el proceso que generó este grave accidente, ¿no? Acá, una falla que me genera una rotura, una fractura, que involucra entonces una detención de algún elemento, de algún equipo, ¿ya? Esto me lleva a una falla funcional total, esta fractura, ¿ya? Que me podría después conllevar a una falla catastrófica, ¿no? Acá, por ejemplo, una falla catastrófica, ¿no?, que me genera esta rotura, ¿no?, de las ruedas de tracción, ¿no? Obviamente, esto se puede dar porque
no se respetan las cargas nominales que puede tener trasladar un camión, ¿no? Normalmente el mandante se hace cargo del transporte, ¿no? Y la empresa contratista que vendió el equipo se hace cargo del mantenimiento, ¿no? Entonces aquí muchas veces los operadores tratan de llegar a la producción para obtener la bonificación, ¿no? En donde sobrecargan estos equipos, ¿no? Sobrecargan estos equipos, obviamente se ponen de acuerdo ahí con el palero, ¿no? Siendo que aquí tiene un semáforo, ¿no? Que va indicando la capacidad que está cargando, pero así todo ocurren estos accidentes y por lo mismo esta empresa de camiones de alto tonelaje y cualquier otro equipo, obviamente, van generando algunos sensores, van incluyendo sensores de carga, ¿ya? En la misma sistema de amortiguamiento, ¿ya? Según la presión que se genera al interior del sistema de amortiguamiento, ahí ese sensor mide la presión y se hace la traducción a la carga. Dice, ah, mira, este camión, y obviamente toda esa información se envía de forma satelital, ¿ah? Se envía de forma satelital, ¿ah? A la central de donde está la marca propiamente tal, ¿ah? Caterpillar, Comax, que pues el dueño de este equipo, y ellos van monitoreando, porque de esa manera se le puede decir al mandante que el equipo no falló porque venía mal de fábrica, ¿no? Sino que lo sobreexigieron, fue una falla propiamente tal de la operación. Por ende, ahí no corre, ¿ya? No corre la garantía, y ahí esta empresa obviamente se libera de eso. El culpable se busca ahí asociado a la operación, ¿no? Pero en definitiva, ¿cuál va a ser el mejor tipo de mantenimiento, ¿no? Porque a lo mejor la empresa mandante sabe, ¿ah? Que puede pasar esto, pero sobreexige los camiones porque el precio de la libra de cobre aumentó, ¿ah? A $4.5, por ende dice aprovechemos este periodo que el cobre está muy alto, ¿ah? Aprovechemos de sacar y sacar y procesar cobre porque hay que venderlo ahora, que está a un precio muy alto, a costa de todo lo que puede pasar, ¿no? A costa de que falla y en este equipo, pero obviamente en algún momento hay que poner un paralelo ahí. ¿Por qué? Porque aquí se accidentó una persona, ¿no? Entonces obviamente ahí los sindicatos van a decir, oye, aquí tampoco reventar los equipos porque finalmente van a ocurrir esta falla que podría provocar una fatalidad, ¿no? Y la misma empresa dice, oye, si llega a haber, hubiese fallecido este trabajador, tenemos ahí el cierre de la faena por unos días, y justamente cuando el precio, entonces ahí también se dice, y si hubiésemos generado un mantenimiento predictivo para saber en qué momento podría haber fallado este equipo, incorporémoslo. Y le van a decir, ojo, que ese mantenimiento predictivo sale bastante caro. Y ahí empieza la balanza, ¿ya? De los costos versus los beneficios, ¿no? Si me conviene o no implementar estas técnicas que son más avanzadas, ¿ya? Y que obviamente son más costosas. Hoy en día el mantenimiento 4.0, ¿ah? Algunos equipos críticos los monitorean al 100%. ¿Ah? Ya lo tengo en el celular, pero podría mostrarles, ¿ah? Un video de cómo van controlando, ¿ah? Los diferentes esfuerzos que se generan en una pala mecánica. En ciertos puntos del balde, del stick, de la pluma, ¿ya? Y se va monitoreando prácticamente online, ¿ya? A ese nivel se puede ver hoy en día
¿ya? La tecnología, ¿no? Pero obviamente no lo vamos a generar en todos los equipos porque sería muy costoso. Hay que seleccionar alguno. Y ahí es donde nosotros decimos, ya mira, este es el equipo más crítico que presta, obviamente, hay que prestarle mayor atención. Entonces, no podemos decir de inmediato que un mantenimiento es mejor que otro. Tiene que ser, obviamente, evaluado económicamente, sin dejar de lado tanto los costos por reparación de una falla, tanto los costos por no producción de ese equipo, porque ese equipo, si no está funcionando, ¿ah? Lo tengo ahí con pérdida. ¿Ah? Al no estar funcionando, estoy perdiendo dinero. La mantención correctiva o por avería, es una vez que falle, nosotros vamos a reparar. Y este gráfico lo vimos en una semana anterior, en donde usted tiene un elemento, ese elemento se va desgastando, llega un periodo en donde se desgasta rápidamente y falla. Usted lo cambia, el próximo elemento vuelve lo mismo. Pero esto es bien diverso, no significa que siempre va a aumentar su vida, sino que la próxima puede fallar acá. ¿Eh? La próxima puede fallar acá. La próxima puede fallar ahí. La próxima puede fallar acá. ¿Eh? Entonces, no sé cuándo va a fallar. No sé cuándo va a fallar. Pero lo bueno de esto, porque debe tener una ventaja para que algunas empresas tomen la decisión de usar esta mantención, este tipo de mantención. Una de las ventajas es que tu componente, el que vas a cambiar cuando falle, vas a utilizarlo por todo, durante toda la vida útil que tiene este, hasta que falle. Entonces vas a aprovechar este componente por toda su vida útil. No lo vas a sacar antes de, vas a aprovechar toda su vida útil. Entonces, lo otro, nosotros como no sabemos en qué momento va a fallar, porque por ejemplo, aquí falló a las 10.000 horas, pero aquí falló a las 20.000 horas, aquí falló a las 15.000 horas, aquí falló a las 11.000 horas, etc. Yo no voy a poder programar su mantención correctiva, ¿ya? Porque puede ser una vez que dure 10.000, otra vez que dure 20.000, otra vez 15.000, pero sí lo voy a poder planificar, ¿ya? También puede ser no planificado, pero la idea es que sea planificado y esa planificación se va a deber al aprendizaje que la empresa va a tomar debido a que ya supo cuando falló a las 10.000, supo qué hacer, ¿ya? Lo reparó, lo anotó, vieron un procedimiento, ¿ya? Hicieron un procedimiento de cómo actuar en caso de, luego vuelve a fallar a las 15.000, ah, ya sabemos cómo actuar, así se hace, ahí está la orden de trabajo. Eso es la planificación. En síntesis, para cierto equipo puede ser un tipo de mantención de alto costo, en cambio, para otros equipos puede ser el más conveniente desde el punto de vista de costo. ¿Por qué? Porque me va a permitir usar los componentes a lo largo de toda su vida, siendo que este componente puede ser muy costoso, ya estoy usándolo al máximo. Y cuando falla, mira, si este equipo falla, no afecta mucho. Y es más, lo tengo redundado, tengo un equipo en stand-by. Por ejemplo, una sala de compresores que tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 compresores. ¿Con cuántos compresores funciona su sistema? Profesor, solamente funciona con 3. Estando 3 en buen funcionamiento, ya entrego el caudal requerido. ¿Y este para qué están? Están ahí en caso de que uno de estos falle. Nos damos el tiempo para ir a repararlo tranquilamente, sin correr, porque por mientras entra en funcionamiento este. Y si falla este otro, lo tengo totalmente redundado. Por mientras me doy el tiempo para hacer un buen trabajo correctivo
y no afectó a nadie la detención de este equipo, ¿ya? No va a afectar la vida de nadie, no va, porque está todo bien resguardado, están todas las condiciones de seguridad. Por ende, un mantenimiento correctivo sería lo ideal, ¿ya? Quizá algún mantenimiento asociado más que nada a una limpieza, ¿ya? Una limpieza semanal, ¿ya? Pero son actividades de mantenimiento periódico muy sencillo, ¿ya? Que lo puede hacer cualquiera y no necesitamos tanto gasto, ¿ya? Tal como dice acá, en cualquier caso, este tipo de mantención presenta la ventaja de que el componente se aprovecha hasta el máximo de su vida, ¿no? Al máximo de su vida útil. ¿A qué sistema lo podemos aplicar tal como el ejemplo que le di anteriormente, ¿no? Por ejemplo, podemos utilizar mantenimiento correctivo a sistemas complejos, como los sistemas electrónicos, eléctricos, o equipo eléctrico, electrónico, ¿no? Una plaquita electrónica, yo no voy a estar generando un mantenimiento predictivo para saber cuándo falla, sino que esa plaquita voy a tener varias bodegas para que cuando falle, yo vaya y lo cambie de inmediato, ¿no? Es como pensar que usted va a generar un plan de mantenimiento a los focos y a la luminaria de un edificio, ¿ah? Sería ilógico eso. Mejor dejemos que el componente falle, ¿eh? Y voy a estar atento para que ir a renovar, ir a cambiarlo, ¿ah? Imagínense que fuese una sala de operaciones, ¿ya? Si estamos en una sala de operaciones, ¿ya? Probablemente esa sala de operaciones no va a tener solamente un foquito alumbrando, ¿ah? Sino que va a haber uno, dos, tres, cuatro foquitos para que en caso de que falle uno, ¿ah? El doctor ahí, el médico, específicamente el médico cirujano, ¿ah? Tenga una buena iluminación, aunque falle uno, ¿ah? Después de la operación, los enfermeros van a dar el aviso a la gente de mantenimiento para que vaya a hacer este cambio, ¿eh? De ese foco. Pero si se dio cuenta, no necesito un plan de mantenimiento, no necesito ir a cambiar, voy a cambiar los focos cada un mes. ¿Para qué? Es innecesario. Es muy costoso hacer eso, ¿eh? ¿Dónde más podemos aplicar? En los que es imposible predecir la falla, ¿no? Es impredecible saber en qué momento van a fallar. Aquí un foco, no voy a saber, una placa electrónica, y lo otro que admiten ser interrumpido en cualquier momento y con cualquier duración. Así que en esta sala de operaciones tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 focos, ¿ya? Si falla uno, ni se va a enterar la gente que está acá que falló un foco, ¿ya? Entonces, espero que termine la operación y ahí interrumpo, hago el cambio, me voy a demorar la nada misma en cambiar y listo. O, por ejemplo, en la sala que les comenté de compresores. Falló uno. Este está bueno, este está bueno, este está bueno. Funciona el sistema, ¿ya? Porque tengo todo este equipo, ¿ya? Por mientras que falló este, nos avisaron de que falló. Mira, ¿sabes qué? Hoy día no lo puedo solucionar, ni mañana estamos frente al término de una parada de planta, entonces dejémoslo para el viernes. El viernes vamos a reparar esto sin problema. Ah, ya, no hay problema, ya que tenemos tres equipos más en stand-by. O sea, ¿me sirve trabajar con un mantenimiento correctivo? Claro que sí, ¿ya? Claro que sí. ¿Cuáles son los inconvenientes? Y sobre todo, los más grandes inconvenientes cuando muchas empresas toman la decisión de trabajar con mantenimiento correctivo o por avería, es que la falla puede aparecer en el momento más inoportuno, ¿no? Cuando estamos
generando el máximo de producción y se genera esta falla. Eso lamentablemente puede ocurrir. Lo otro, que las pequeñas fallas no detectadas, estas fallas potenciales empiezan a sumar una a otra, y esta pequeña falla que pudimos haberlo detenido en su momento, genera un gran daño debido a que se genera esta falla y termina siendo una falla catastrófica. Irreparable en otro elemento. Y lo principal, muchachos, acá muy importante, si yo voy a trabajar con un mantenimiento, deje cambiar el color, si voy a trabajar con un mantenimiento correctivo, con un mantenimiento correctivo, yo voy a necesitar muchas piezas de repuesto, voy a tener que tener un stock muy grande de repuesto en mi bodega. Mi bodega va a tener que tener mucho stock porque yo voy a trabajar siempre a la falla. Falló, lo cambio de inmediato. Falló, lo cambio de inmediato. Y por lo mismo tengo que tener elementos en bodega. Esa ampolletita yo no puedo decir, ya mira, total, si no está la ampolletita, lo tratamos de comprar durante la semana, pero si es que no es la ampolleta, sino que un rodamiento, y al fallar, dice, ya voy a cambiar este rodamiento porque no hay problema, no hay en stock, ya manden a comprar. Va a llegar en 2 días más porque ya el rodamiento lo tienen en Santiago y tú estás en el cerro ahí trabajando, y ese viaje a Santiago a buscar este elemento, que obviamente no va a ir a buscar solamente un rodamiento, va a traer varios, pero aquí ya perdió 2 días y probablemente su equipo va a estar detenido 2 días, que es lo que se hace también, es buscar dónde tengo ahí algún camioncito con, estemos dándolo de baja, y saquémosle alguna pieza de este, y lo utilizamos en este equipo que está acá. En la jerga y coloquial, empieza el canibalismo, de los equipos. Voy a sacar a uno que ya este equipo lo tengo ahí de desecho, lo sigo sacando ciertas piezas que lo puedo utilizar en este equipo que sí le estamos sacando más provecho, y debido a que no está en bodega, no me queda otra que utilizarlo. Pero eso ya me lleva tiempo. Y el tiempo es dinero. Entonces, ojo, tengo que ver bien en qué momento utilizar y cuál utilizar. Acá, por ejemplo, pongo esta figura, la fotografía de un bus de una marca X, que me imagino que algunos no reconocen. Es más, esta empresa, por un periodo que pasó con muchas fallas, obviamente con todo este tema de la pandemia, eso se va olvidando, pero hubo un periodo en donde habían varias fallas de estos equipos, y obviamente se veía más porque como la flota de esta marca es muy grande, obviamente hay más probabilidad de que ocurran más fallas de esa marca que de otra, porque tienen todo el mercado, pero algunas de estas fallas provocaron grandes accidentes con muchas víctimas fatales, entonces de alguna manera tuvo que cambiar la imagen, los pintaron de otro color, y en definitiva, muchachos, en definitiva, esta empresa no podría estar trabajando con mantenimiento correctivo porque aquí hay algo más importante, que finalmente están transportando vidas, y si llega a ocurrir un accidente, ténganlo claro de que ponerle valor a eso es irrisorio. Entonces, si no cumplen con mantenimientos preventivos, tienen que haber leyes en los países
genere una obligación, ¿ya?, de que se vayan generando planes de mantenimiento preventivo a estos equipos, ¿ya?, cuando son equipos muy vitales, muy, muy riesgosos, ¿ya? Ya muchas veces no puede quedar al criterio de la misma compañía, ¿ya? Porque la compañía, si tiene a sus trabajadores que llevan años trabajando, ¿ya?, en el área de mantenimiento de buses, ¿ya?, son viejitos que saben sacar pana, ¿ya?, pero no saben generar actividades de mantenimiento preventivo, ¿ya? Y eso te lo entrega hasta el mismo manual del equipo, lo entrega, ¿ya? Pero ahora, que se cumpla o no es otra cosa, ¿no? Y muchas veces por un desorden crecen tanto y crecen de forma prácticamente inorgánica esta empresa, ¿no? Se hacen muy poderosas en un corto tiempo y crecen en equipo, pero no crecen en respaldo, ¿no? Se generan estos problemas, ¿no? La mantención preventiva es una mantención que se utiliza para anticiparse a una falla, a una interrupción. Como en este periodo, en este tipo de mantención, todavía no he incorporado tecnología, yo tengo que llevar de alguna manera una estadística de más o menos este periodo de falla, ¿no? Habíamos dicho que estaba en las 10.000 horas, a las 20.000 horas. Entonces, el mantenimiento preventivo lo vamos a hacer a las 7.000 horas, porque ningún componente ha fallado antes que los vendedores de rodamiento han hecho mucho estudio y prácticamente ellos te dicen la vida útil de tu rodamiento y cuándo lo tienes que cambiar. Prácticamente no hay equivocación ahí. Y si lo hay, hay una en millón, ¿no? Puesto que no se puede determinar en qué momento fallará el componente en forma imprevista, la mantención por falla aplicará, la mantención por falla aplicada a este componente dejará fuera de servicio la máquina. Entonces, si yo espero que falle, me puede pasar en el momento más inoportuno, como lo habíamos hablado anteriormente. Por ende, yo me voy a adelantar a eso y voy a generar aquí un cambio de ese componente, de un filtro, de un rodamiento, del aceite, ¿no? ¿Con qué fin? Con el fin de que prever que mi equipo se detenga por culpa de este pequeño componente, ¿no? De este pequeño elemento, ¿no? Partiendo es muy económico. ¿Ah? No es un componente muy caro, entonces mejor lo saco y pongo uno nuevo. ¿Ah? Y frente a la hora de detención, ¿qué significa una hora, ¿ya?, de producción? ¿Cuánto equivale? Ah, profesor, para este equipo, ¿ya?, una hora de producción más o menos son 3 millones, ¿ya?, de pesos por hora. Y viejo, el filtro te sale 200.000 pesos. Y si no haces, o el rodamiento te sale 400.000 pesos, y si dejas que falle para ahorrarte eso, vaya a tener un equipo que probablemente cuando falle ese rodamiento va a afectar el eje, vamos a tener que rectificar el eje, vamos a tener que cambiar el eje, vamos a tener que tener el equipo detenido por 2 horas para hacer todas esas reparaciones. O sea, ahí perdiste 7 millones. Entonces, ahí también tenemos que consolidar que para nuestro flujo de caja, también tiene que usted analizar los costos de no operación, ¿no? Y otro tema importante que no lo hemos hablado, los costos por riesgo, ¿no? Riesgo de un accidente que involucre la seguridad de los trabajadores, un riesgo que lo puedo valorar, ¿no? Porque voy a tener que pagar multa, voy a tener que pagar seguros, pólizas, tema de riesgo medioambiental, porque me pueden venir a cerrar la planta, riesgo en la propia operación, como lo vimos anteriormente, riesgo en tener un problema con la comunidad aledaña,
ellos se van a levantar, me van a cerrar los accesos mediante protesta, etcétera. Todo eso, súmelo, y probablemente ese primer cálculo que hicieron, que dijeron, no, el correctivo, en lo mejor, ojo, a lo mejor dejaron de lado todos estos riesgos, el riesgo a la infraestructura, el riesgo que se transforme en un accidente catastrófico, no tiene valor. Y por lo mismo, tiene valor, se puede calcular, es más difícil, pero se puede, pero normalmente es bastante alto. La mantención preventiva es planificada y programada, obviamente. La tengo que planificar, cómo lo voy a hacer, y lo tengo que programar cuándo lo voy a hacer. Para minimizar los costos por pérdida de parte de la vida útil del componente cambiado, se debe llevar información estadística. Si yo ya sé que a los 10.000 siempre estuvieron las primeras fallas, bueno, podemos pensar entonces en hacer el cambio a los 7.000, 8.000, ahí vamos a ir viendo también para dar un poquito más de tiempo de uso de este componente. Ahí hay algunas actividades de mantenimiento preventivo que también se llaman mantenimiento periódico, como el cambio de aceite, pero todo está alojado dentro de la estrategia de mantenimiento preventivo. En definitiva, nosotros podemos pensar en nuestra falla. Si es correctivo, es que mi equipo falló. Lamentablemente falló en un momento más inoportuno ahí, con un clima complejo. Su automóvil quedó detenido por no haberle hecho cambio de aceite en una ruta hacia Santiago, a mitad del camino, tuvo que pagar grúa, salió más caro, o quedó ahí en algún lugar medio complejo, de seguridad, y ahí se puso a rezar, siendo que la primera vez que lo hizo en su vida. Y está la otra actividad preventiva, que están involucrando prevenir la falla. Por ejemplo, ahí este escáner que te indica cómo está el estado del vehículo. Esto no significa, si yo le hago todas las pautas de mantenimiento a mi vehículo cada 10.000 kilómetros, no significa, muchachos, que no vaya a ocurrir alguna falla, porque sí puede ocurrir una falla. Pero obviamente, cada vez es menos la probabilidad. Es menos la probabilidad de que se provoque alguna falla si nosotros mantenemos los trabajos asociados a la mantención como corresponde. Ya. Siguiente. No borré. Un tipo de mantenimiento que totalmente es más que correctiva, la palabra correctiva, es una mantención preventiva usando el análisis causa-raíz. Este mantenimiento se habla mucho del correctivo al diseño. ¿Por qué? Porque generamos un cambio en el diseño. Nos damos cuenta de que un elemento, se desgasta rápidamente. Hay un elemento que falla reiterativamente. Hay un componente que constantemente tengo que ir a repararlo, cambiarlo. Como se genera tanta la repetición de esta falla y nosotros llevamos anotaditos cuáles son los componentes que más fallan, empezamos a darnos cuenta de que podemos generar un cambio en el uso de este elemento. Quizás nos vamos a dar cuenta que el elemento, su trabajo térmico que le realizaron, no es el que corresponde, y por lo mismo decimos, aquí hay que hacer una modificación al diseño, aquí hay que hacer una modificación al tratamiento térmico, aquí hay que hacer una modificación, porque cuando hicieron el cálculo estructural, no consideraron esta carga extra, y por lo mismo seleccionaron un pasador con este diámetro, siendo que era un diámetro mucho mayor,
podemos modificar las condiciones actual de operación. ¿Ya? Nos dimos cuenta que el vendedor, ¿ya?, el vendedor te ofreció un producto y que te dijo, no, este sí o sí te va a transportar 100 toneladas. Y obviamente él quería vender su producto. Te diste cuenta que cada vez que llenabas la tolva con 100 toneladas, tenías una falla el otro día, sí o sí, o durante el mismo proceso, y decidiste hacer este análisis, ¿sabes qué? Bajemos la capacidad de carga a 80 toneladas, aunque estemos perdiendo estas 20 toneladas diariamente, ¿ya? Pero cuando falla este equipo, el equipo está detenido como por 50 horas, ¿ya?, porque es, revienta manguera, entonces en la no operación de esto, ¿ya?, desarrolle ese flujo de caja, llévelo a un simple Excel y usted ya puede decir, ah, mira, mejor bajemos esta capacidad de carga y vamos a recuperar la inversión totalmente. Pero cuando nos vendieron el producto, ese vendedor no engañó, ¿ya?, nos engañó y eso va a pasar. Y eso pasa y va a seguir pasando, y por lo mismo uno tiene que estar atento a la etapa de diseño, de compra, etc. La mantención periódica, también dentro de la mantención preventiva, ¿no?, está aplicada más que nada a pequeñas tareas relacionadas con la limpieza, la inspección, la lubricación, lubricar cierto punto, limpiar el equipo después del turno, y esto está asociado mucho al TPM, al mantenimiento productivo total, que de alguna manera empujó a los operadores, a los operarios, a generar actividades de mantenimiento, a participar en actividades de mantenimiento. Ahí los operadores ya están generando inspecciones, avisos de lubricación, avisos de cambio, ellos mismos generan algún tipo de lubricación, la limpieza, ¿no?, de los componentes, ¿no? Esas son actividades periódicas, ¿no? El TPM apunta mucho a ese mantenimiento autónomo, ¿no? El TPM, si usted lo revisa, ¿no?, busque ahí, googlee el TPM y va a aparecer, ¿no?, un templo, que acá arriba aparece el TPM, y este TPM lo soportan una serie de pilares, y uno de los pilares más importantes es el mantenimiento autónomo. Y el mantenimiento autónomo me empuja a que el operador desarrolle algunas actividades sencillas de mantenimiento, como esta actividad de mantención periódica. Tareas sencillas, que no requieren de mucha capacitación. Obviamente se le tiene que explicar al trabajador cómo se tiene que hacer la lubricación, cuánto es la dosificación que tiene que entregar en esta lubricación, ¿ya? Tiene que usted apoyarlo con una gestión visual, donde el mijito se acuerde, ah, verdad, esto tengo que limpiarlo, ah, esto tengo que lubricarlo en estos puntos, ah, aquí está marcadito este punto, aquí es donde tengo que actuar. La mantención sintomática, asociado a que vamos a detectar síntomas, como lo hablamos anteriormente, el equipo me da un aviso y nosotros tenemos que tener esa claridad para detectar esa falla potencial. Por ejemplo, algún síntoma de aumento de temperatura, disminución de presión o aumento de presión, vibraciones que yo la puedo sentir con el mismo tacto, ¿ya?, un ruido extraño, ¿no? Y todo eso me permite decir, ah, ojo, aquí según nuestro árbol de fallo, si se genera este ruido, puede ser esto, esto. ¿Por qué? Porque también ya lo tenemos totalmente analizado. Cada síntoma, sabemos cómo tenemos que actuar, ¿eh? Y eso nos permite ya pensar en un trabajo de título, en la elaboración de diferentes árboles de fallo, ¿eh?, que me generen a tomar decisiones correctas y anticiparme a esta falla funcional total o a una falla catastrófica. Una falla predictiva, muy similar a la falla sintomática, pero aquí usamos instrumentación, ¿ya?, más tecnológica, y obviamente es más costoso, ¿ya? Es más costoso no solamente por la instrumentación,
¿ya? Sino que por el profesional que se va a hacer cargo de este análisis, ¿ya? De, por ejemplo, el análisis de los espectros de vibración, de la fotografía que obtuvimos con el ultrasonido para detectar una fisura, ese viejito, ¿ya? Sale, ¿ya? costoso para la empresa, ¿ya? Pudiendo la empresa ver la necesidad de externalizar esas tareas y decirle a una empresa, ah, venga una vez al mes, desarrólleme todas estas actividades predictivas, o si la empresa se da cuenta que un accidente o que genera una falla es muy costoso, porque es muy alto el riesgo, ¿ya? Voy a contratar a estas personas y voy a hacer yo un departamento, ¿ya? Para asegurarme de que mi equipo funcione y asegurarme de que me avisen cuándo podría fallar. Ahora, puede ser más, puede ser que mi equipo sea tan crítico, ¿ya? Como una turbina, ¿ya? de vapor, que voy a monitorear, voy a poner sensores, miles de sensores para monitorear el estado de forma continua, ¿ya? Y que al primer diferenciación, ¿ya? de estos patrones que nosotros ya hemos establecido, me va a dar el aviso. ¿Ya? Me va a dar el aviso. Entonces, tengo mantenimiento correctivo cuando ocurre la falla, la avería, ¿ya? tengo un mantenimiento preventivo que me adelanto al proceso de desgaste de mi elemento, y tengo un mantenimiento predictivo en donde yo voy a ir buscando el momento para cambiar mi equipo, porque lo voy a monitorear y voy a saber en qué momento podría fallar. Y me tomo ese tiempo, ¿ya? para no llegar a la avería, ¿ya? pero tampoco no perder todo este periodo de tiempo que pudo haber sido utilizado mi componente. ¿Sí? Y le doy más vida útil a los componentes. La mantención proactiva, aquí está la curva PF, muchachos, que les comenté, ¿eh? Empieza una falla potencial, ¿eh? Me da aviso, me da señales, me indica, ojo, estoy ahí presente, a medida que yo la vaya dejando de lado y no me voy preocupando de ella, el costo de reparación propiamente tal de esa falla va a ser mayor, ¿eh? Y sobre todo si llegaba aquí a la falla principal. Entonces la mantención proactiva es una mantención que se basa en los equipos predictivos, pero incorporamos la ingeniería de mantenimiento. O sea, hacemos análisis de falla, vemos, mira, falló este componente, desarrollemos análisis metalúrgico, ensayos mecánicos, ensayos destructivos, ¿ya? para verificar qué ocurrió y para poder ir generando este análisis del comportamiento anormal que puede tener un equipo antes de que falle. Y así voy a saber en qué momento podría fallar en un próximo evento. ¿Sí? Y esto obviamente es muy costoso, pero es costoso, cuando uno habla de muy costoso es totalmente relativo. Porque a lo mejor es más económico, porque si no lo hago, los costos asociados a la detención, al accidente, a cualquier costo asociado al medio ambiente, a la seguridad, a la detención del equipo, van a ser muy, muy, muy superiores a este pequeño costo que me va a llevar a contratar a este equipo que me vaya desarrollando todo este análisis. ¿Eh? A lo mejor uno lo ve en primera instancia y dice, oye, pero ¿cómo me va a salir este trabajo? Gastos mensuales de 10 millones de pesos para pagar el equipo, a los trabajadores. Oye, pero mira lo que te estás ahorrando. Ah, ya, ¿dónde firmo? ¿Dónde puedo firmar para llevar este proceso, ya, a empezar a utilizar este tipo de mantención? Y así usted va a tener que defender su trabajo, ¿ya? mediante un análisis económico. ¿Ah? Aquí están las diferentes estrategias de mantenimiento, ¿ah? Basada en el tiempo, basada en la condición. ¿Ah? Y
curvita, ¿sí? Nosotros el próximo jueves que nos vamos a reunir esta clase que les comentó André el martes pasado, ¿sí? Va a estar asociado a la explicación de cuántas intervenciones en el año yo tengo que hacer a un equipo, ¿ya? Y así yo voy a poder tomar una programación de tiempos de frecuencias de mantención, ¿ya? Pero esto lo vamos a ver la próxima semana, o sea, el próximo jueves con más detalle, ¿ya? Y sobre todo en la asignatura de ingeniería en mantenimiento que tiene el próximo semestre, ahí sí que van a preocuparse de esto con mayor fuerza. La evolución del mantenimiento, ¿ah? La evolución del mantenimiento con el fin de mantener este RAM, ¿ah? Recuérdese, el RAM, ¿ah? Todo esto ha sido asociado para ir aumentando esto, ¿ah? R de confiabilidad, A de disponibilidad, M de mantenibilidad. Cómo han ido creciendo las diferentes estrategias y la evolución propiamente del mantenimiento hasta llegar aquí a la gestión de activos. ¿Ah? Muchos organismos se han tratado de preocupar de generar una estructura de nombres específicos de tipo de mantenimiento para tener un puro lenguaje, y aquí, por ejemplo, en la norma UNE desarrolló más o menos estos conceptos de lo que es el preventivo correctivo, diferenciándolo. Correctivo, un correctivo inmediato, un correctivo diferido. O sea, hago una pequeña reparación para que el equipo siga funcionando por este turno, y en el cambio de turno llego y soluciono la falla de forma profesional. Por mientras dejo algo nomás, hago un puente, ¿ya? Reparo hasta ahí para que no detener el proceso, porque el proceso está en full, ¿ya? Está en su mayor producción, por ende voy a hacer una reparación pequeñita con el fin de que me dure las 2 horas que queda el turno, ¿ya? Y eso hace mucho, ¿ya? Por otro lado, lo preventivo, un tema sistemático, un preventivo sistemático y programado, o sea, tantas veces lo voy a desarrollar con tanta frecuencia, eso es ser sistemático, ¿ya? Y lo otro, mantenimiento preventivo bajo condición. Ah, aumentó la temperatura, genera esto. Oye, medí las vibraciones y el espectro me dice que ya superó el umbral, desarrollamos un cambio. Ya. Y aquí va a venir la segunda parte de este trabajo, ¿eh? Del día de hoy, que obviamente por tiempo vamos a decir que lo van a tener que ir desarrollando y les voy a dar otro tiempo más, que se lo voy a explicar de ahí, los niveles de intervención, ¿eh? Los niveles de intervención son los diferentes niveles que vamos a subdividir, ¿ya? Un activo, pero desde el punto de vista de la mantención, ¿ya? De la mantención. Entonces, esto está asociado a la norma SAE J1739, ¿ya? Involucra esta descripción. Me dice, usted tiene el sistema, que su sistema va a ser el activo, ¿ah? Usted va a tener un activo que puede ser una pala mecánica, un chancador, una cinta transportadora, ¿ah? Una máquina que empaca los cigarrillos, ¿ah? Me estoy tratando de acordar de la empresa que usted, un remolcador, estoy tratando de acordar de la empresa donde usted hicieron los trabajos, ¿eh? Una bomba, ¿eh? Entonces, posteriormente, lo dividimos en subsistemas. Por ejemplo, la unidad motriz, la unidad eléctrica, la unidad hidráulica, la unidad pivotante, ¿eh? La unidad el sistema de lubricación, ¿ah? El aire acondicionado, ¿ah? Y así la estructura, ¿ah? La carrocería, el chasis, si es que estamos viendo un bus, ¿ah?
Posteriormente, vienen los componentes de ese subsistema. Los componentes de ese subsistema. Ya hablamos de la unidad motriz, bueno, el componente, un motor, otro componente de la unidad motriz, el alternador. Por acá tengo el sistema hidráulico, la unidad hidráulica, un estanque, un cilindro hidráulico, la bomba hidráulica, un motor hidráulico. Posteriormente digo, mira, además tiene elementos. Bueno, el cilindro hidráulico que habíamos comentado tiene elementos como el vástago, como un sello, como la carcasa, etc. La bomba, lo mismo. Y a cada subsistema o a cada nivel de intervención, nosotros tenemos que estar generando un conjunto de acciones de mantenimiento que vamos a desarrollar para cada nivel que hemos hablado, del elemento, del componente, del subsistema o del sistema. ¿Cuáles son estos niveles? En primera instancia, vamos a hablar de 5 niveles, que es el nivel 1, que son tareas sencillas, está empujada, está muy asociado a lo que es la gestión autónoma, por ejemplo, la limpieza después del turno, una inspección rutinaria, visual, una lubricación en algún punto específico, una pequeña reparación, un pequeño apriete de estos tornillitos, por ejemplo, algún ajuste, etc. Es el nivel 1, tareas muy básicas. Ojo, que esto lo puede hacer el operador, no necesariamente el área de mantenimiento. Aquí ya empieza el área de mantenimiento, en el nivel 2, donde en primer lugar tenemos que generar un diagnóstico de la falla para saber qué ocurrió, qué fue lo que hizo que se detuviese el equipo, se diagnostico y busco esa falla, posteriormente la reparo. Si estamos trabajando en el TPM, hablamos de remoción de etiquetas, que apunta a que el operador nos escribe ahí en la maquinita que tuvo algún problema, nosotros leemos y vamos a remover esta etiqueta, obviamente, después de la reparación de lo que él comentaba. Nos comentó que el equipo está teniendo un sonido extraño. Ahora ya nos vamos a hacer cargo de eso. No como antes que lo dejábamos ahí a que siguiera ese sonido extraño, per se. El nivel 3, un mantenimiento predictivo, un mantenimiento en donde nosotros tenemos que generar actividades preventivas. Aquí ya empieza el área de la ingeniería de mantenimiento. Tenemos que generar actividades predictivas, tenemos que analizar la posibilidad de hacer overhaul, cómo se tiene que desarrollar este overhaul, y estandarizar los procesos. El nivel 5 nos habla de la prevención del mantenimiento, y ojo, es uno de los pilares del TPM. Aquí está el TPM y aquí está el pilar de la prevención del mantenimiento. Mejora enfocada, mantenimiento autónomo, mantenimiento planificado, todo sea planificado. Tanto correctivos como preventivos tienen que ser planificados. Mantenimiento de calidad, área de mantenimiento de soporte, polivalencia y desarrollo de habilidades de los trabajadores, seguridad y entorno. En esta etapa nos preocupamos de la prevención del mantenimiento y cómo puedo prevenir el mantenimiento, que algo igual un tanto anecdótico decir que vamos a prevenir el mantenimiento si nosotros estamos ahí para hacer el mantenimiento. Pero la idea es prevenirlo mediante técnicas de mejora continua, técnicas de este trabajo que les comenté en un momento. Piense en por qué se está generando esta falla. Haga un desarrollo, un análisis y lleve a que esta falla se está repitiendo porque fue mal diseñado, esta falla se está repitiendo porque se está sobrecargando el equipo. Desarrolle una estructura
en la organización para que todos los trabajadores tengan opción de generar ideas de mejora continua a la operación, a la mantención, al proceso en sí. Ahí apunta este nivel. Y el quinto nivel, ¿ya?, es el mantenimiento contratado. Cuando la empresa dice ya, vamos a contratar a esta empresa que fabricó esta máquina y nosotros no la vamos a tocar, van a venir los especialistas y los especialistas van a desarrollar estas actividades, ¿ya? Normalmente, en una empresa minera mandante, ellos compran los equipos, son los mandantes los que operan este equipo, la empresa fabricante de este equipo le ofrece el mantenimiento preventivo, pero cuando ya hay que hacer algún cambio de algún componente, ahí ya traemos a los especialistas de esta empresa y ese tiene otro precio, ¿ya? Y ese es otra modalidad de pago, no está dentro del contrato y probablemente tal. Y estos viejitos, ¿ya?, que están acá son especialistas en este equipo, ¿ya? Si tú los mandas a trabajar en otro equipo, no tienen ni idea, pero aquí son las estrellas del mantenimiento en este equipo, ¿ya? ¿Qué más vemos en el quinto nivel? Las grandes paradas de planta, ¿ya? Las grandes paradas de planta cuando se tienen que subcontratar muchas empresas, ¿ya?, para que vayan generando diversas actividades, y ahí tiene que haber una organización, el departamento de mantenimiento, ¿ya?, genera todo ese procedimiento de cómo se va a hacer esta parada de planta, para que todos los equipos tengan alguna intervención, que es el momento de que voy a detener la planta, y eso puede durar unos 14 días, unos 7 días, ¿ya? Y ahí empiezan a buscar muchos trabajadores para ir generando estas actividades. Probablemente más de algunos de ustedes le ha tocado participar en estas paradas de planta. Esa es la línea de los responsables. Aquí en la producción propiamente tal están los operadores, que también son los encargados del primer nivel de mantenimiento. Ya cuando ocurre una falla, aparecen los técnicos del mantenimiento, ¿ya? Y acá están los ingenieros, ¿ya?, los departamentos, los supervisores, el gerente, el ingeniero de confiabilidad, ¿ya?, para ir generando el nivel 3, 4 y 5. Aquí ya se enfocan en el mantenimiento predictivo, preventivo, en la planificación, en la estandarización, en ver qué formación técnica tenemos que darle a nuestros técnicos en mantenimiento para ir mejorando los procesos propiamente tal del negocio, ¿ya? Otro nivel de mantenimiento está asociado a la ISO 14.224, pero ojo, esta usted, si no está desarrollando este trabajo en una empresa de petróleo, de petroquímica, porque esta nace ahí, esta ISO nace en esa industria, en la industria del petróleo, las petroquímicas, ¿ya? Pero igual es una buena taxonomía para ser utilizada. Cuesta para algunos, y ahí de inmediato usted dice, no, para mi trabajo de título no voy a optar por esta ISO, no voy a optar por esta taxonomía, sino que prefiero usar la anterior, ¿ya? Aquí me habla de primero indicar qué industria pertenece, la categoría del negocio, la instalación, la planta, el sistema, la unidad, la subunidad, el componente o ítem mantenible, muy utilizado, ítem mantenible, ¿ya? Y la pieza. ¿Cómo se segrega esto? ¿Ya? El primer nivel, la industria, aquí hacemos referencia a qué tipo de industria vamos a trabajar. La segunda categoría es el tipo de negocio, ¿ya? El tipo de negocio, o el flujo del proceso que tenemos, por lo mismo aquí voy a utilizar este trabajo que usted hizo de gestión de activos, porque ahí usted habló del perfil del negocio. El nivel 3, hablamos de la categoría de la instalación, si es un tipo de instalación
de producción manufacturera, de transporte, de perforación, etc. El cuarto nivel ya es la categoría de planta. Estamos hablando aquí directamente de la planta. ¿Qué es lo que hace esta planta? Aquí se describe. La idea es llegar desde este muy macro, que era la industria a la cual pertenece su empresa, hasta llegar a esa pequeña pieza, ¿no?, que es, forma parte de un equipo que pertenece a este sistema, a esta unidad, a este tipo de instalación, a este tipo de industria. Posteriormente, nivel 5, vemos el sistema, ¿no? Aquí vemos la sección, el sistema principal de la planta, ¿no? Si es del área de compresión, si es la parte de la regeneración, si es de la parte de los estanques, de la destilación, ¿no?, del horno. Y el punto 6, ¿no?, ya generamos la subdivisión, aquí era la subdivisión ya de la ubicación, y aquí ya estamos hablando del equipo, ¿ya? A partir del nivel 6 ya hablamos del equipo propiamente tal, ¿ya? Y por lo mismo, en nivel 6, lo primero es decir qué clase de equipo es. Si es un intercambiador de calor, si es un compresor, si es una bomba, si es una tubería, etc. Punto 7, la subunidad. En el otro le llamamos subsistema. Aquí es subunidad, ¿ya? Un subsistema necesario para la función del equipo, ¿ya? Y aquí podemos ver la subunidad de refrigeración, por ejemplo, la subunidad de flujo, ¿ya?, la subunidad de calentamiento, de calefacción, de enfriamiento, de control, ¿ya? Punto 8, ya tenemos el componente, o más conocido en esta ISO como el ítem mantenible. Muy utilizado el ítem mantenible, ¿ya? El grupo de piezas del equipo que comúnmente se mantiene, se repara y se restaura, ¿ya? Por ejemplo, el ítem mantenible puede ser el cilindro hidráulico, que está desarrollado por muchas piezas, ¿ya? Por ejemplo, mi ítem mantenible es el cilindro hidráulico. ¿Cuáles son las piezas? Bueno, el sello del cilindro hidráulico, la carcasa, ¿no?, un perno, una tuerca, una junta, ¿no?, el vástago, para llevarlo a un concepto, a un elemento más conocido, ¿no? ¿Y cuál sería ese ítem mantenible? El cilindro hidráulico. O acá, el motor, o la válvula, ¿no?, o la bomba. Ese sería el ítem mantenible, la bomba. Pero esa bomba tiene ciertas piezas. Ahora, muchachos, si ustedes presentan esto en un trabajo de título, ¿sí?, y un profesor le dice, oye, pero eso está mal, eso no es un ítem mantenible, eso es, según lo que yo he estudiado, te puede decir el profesor, eso es un subsistema, te le va a decir, no, eso yo lo estoy haciendo bajo la norma ISO 14.224, y ahí está. Usted lo puede buscar y está clarito que es un ítem mantenible. Ah, ya, ahí está su respaldo. Siempre respáldese, ¿ya?, bajo una norma, bajo un criterio, ¿no? Y muchachos, la tarea 2 consiste en que usted va a tener que elegir un equipo de este proceso productivo que usted me presentó, ¿ya?, y el activo físico que usted más maneje, que tenga más conocimiento, tenga más información, usted desarrolle, ¿ya?, este proceso de identificación de los niveles de intervención, tanto según la SAE J1739 o la ISO 14.224, mediante las dos metodologías. La idea es que se dé cuenta ahí cuál le sirve a usted más que a otro, ¿ya?, para que en el proceso de su trabajo de título, usted tome la decisión de usar uno u otro y lo pueda explicar ahí en el trabajo de título
¿Por qué utiliza uno y por qué está dejando afuera otro? Hay otras metodologías, obviamente, pero siempre es bueno respaldarse bajo alguna norma. Don Francisco, levantó la mano. Profe, la presentación que está mostrando ahora ya está subida al aula o... La PPT sí, pero esta parte de tarea 1 y tarea 2 no. Así que si quieren le saco una fotito. De todas maneras, yo ahora voy a cambiar esa PPT para incorporar esta que ya viene con tarea. ¿Eh? Está en el aula, ¿cierto? Sí, le Ya, explico de bueno. inmediato. Eso mismo me hizo la pregunta un compañero. Veámoslo de inmediato para que vea dónde podría encontrar. Nos vamos a gestión de activo. Yo ahora, esta información general, esta introducción a la gestión de activo, que fue lo que vimos, esa unidad que vimos, y ahora ya estamos en la unidad de introducción al mantenimiento industrial. Ahí estamos ahora, ¿ya? Posteriormente van a estar los indicadores de producción, pero que ya hay información de todas maneras. Pero en introducción al mantenimiento industrial, me voy acá donde dice presentaciones, ¿ya? Usted abre. Aquí también le voy a dejar esta planilla que hablamos el día de hoy, de esa planilla Excel, ¿ya? Para que usted pueda bajarla, ¿ya? Y ahí está, introducción a la gestión de mantenimiento. Pero está la antigua, la que no está con tarea 1 ni tarea 2, porque yo normalmente no se las presento, sino que me gusta dejársela como sorpresa. Que ahora voy a subir la que ya tiene ya estas tareas para que no haya dudas. Vuelvo a la PPT. Muchachos, no vamos a desarrollar esta tarea. La idea es que ustedes se junten específicamente las clases del día jueves. La vamos a iniciar más o menos a las 7:15, ¿ya? Y por lo mismo usted se junta a partir de las 6:30 con su grupo para desarrollar esta tarea, ¿ya? Y de ahí voy a pasar lo que me está faltando de contenido y vamos a empezar a ver los indicadores, pero esa tarea no la deje, no la suelte, ¿sí? Vamos a volver a retomar esta tarea y ahí les voy a dar un tiempo para que se junten, ¿ya? Se junten y podamos seguir avanzando en esta tarea. Todo lo que hicieron, guárdenlo, que haya un responsable de eso, ¿ya? Para que a mí siempre las tareas me gusta estarlo guiando. Entonces, esta tarea lo vamos a ver en una próxima semana, ¿ya? Y además, también me voy a poner de acuerdo con Andrés para avisarles cuándo va a ser el certamen, ¿ya? Yo quiero que antes del certamen nos podamos reunir igual para saber, ¿no? Para saber el proceso de tener una clase previa de ejercicios, por ejemplo, y por lo mismo podríamos hacer el certamen también un día jueves, ¿no? Ya que ahí no hay opciones, o sea, hay opción para poder reunirnos, y que sea antes de el receso, porque después viene un receso y hacer el certamen después de un receso de una semana sin nada, ¿no? Puede traer más complicaciones al final. Don Francisco, ah, no, ya Francisco preguntó. Don Reinaldo. Profe, ¿el nivel de mantención se hace respecto al... le digo el tiro, al sistema o por cada elemento? No, a un sistema. Elija solamente un activo físico de su proceso. Solo uno. Ya. ¿Y Solo uno. el nivel de mantenimiento va enfocado al sistema solamente? Exactamente. A cada uno de los divisiones que va a realizar. Por eso pregunto, o al sistema solamente, al sistema en general, No, o no, no. Ojo, ojo, por cada ojo, ojo. subdivisión. No, no. Estás mal ahí porque yo no te estoy pidiendo, ¿ya? Te estoy pidiendo esto. Yo no te estoy pidiendo. Lo que te voy a pedir es esto. Esto. Los niveles de intervención. Eso. Esto no. Los niveles de mantenimiento no todavía. Eso no se los voy a pedir. Ah, ¿Ya? ya. Que lo hagan mediante la metodología que les mostré anterior y esta. Que también son niveles de intervención, pero usando otra
normativa. Profe, ¿sería una sola, yo escojo cualquiera de las dos, o con las dos hay que hacerla? Tiene que elegir las dos para el equipo que usted va a elegir. ¿Con las dos hago una, con las dos para un activo entonces? Sí. Ya, muchachos, por hoy día llegamos hasta acá. Voy a detener la grabación. Como les dije, ya